¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenas tardes para todos. El placer de saludarlos y darles la bienvenida a la pantalla de Albois TV. Estamos en vivo, 5 menos cuarto de la tarde en la República Argentina. Un domingo nublado, un domingo lluvioso, un domingo en el que de a poco este mediodía de Pascua empieza a ceder y esta tarde de fútbol empieza a ser partícipe de todas y cada una de las canchas en donde la pelota ruede y rodará en esta jornada. Aquí estamos en el Estadio Las Malvinas, en Floresta, con el campo de juego de fondo. Un campo de juego que en un ratito estaremos ampliando, pero que me parece de a poco va dejando una impresión un poco más aceptable que la que nos regaló semanas atrás. Y un partido que, con el correr de los minutos, se tornará importante. Albois es el equipo de César Monasterio, que viene de, si vemos el vaso medio lleno, hacerle un gran partido a Ferro, un plantel con más renombre, y de someterlo durante buena parte del partido. Viendo el vaso medio vacío, claro está, se dejaron 2 puntos en Caballito, terminó empatando ante el equipo de Cordón y quizá sufriendo con las embestidas del equipo entonces local en los últimos instantes. El equipo de Monasterio que hoy tiene una parada interesante para probarse el traje. Me pregunto, lo charlaremos aquí en un ratito nada más, pero el elenco de Floresta sabe que hoy debe ganar, que si suma de a tres se va a prender en el lote de los de arriba, que va a continuar siendo un elenco competitivo y que los partidos en casa y ante rivales, con todo respeto, inferiores, por lo menos desde la antesala, hay que hacerse fuerte, hay que sumar y hay que continuar en esta senda en la que falta muchísimo, pero el equipo de Monasterio es competitivo. Aquí estamos, cabina número 14, en el Estadio Las Malvinas, a mi derecha, el comentarista Adolfo Morales. ¿Cómo va, Cabezón? Buenas tardes. Maxi, buenas tardes para vos, para los muchachos de la producción aquí de Albois TV, que como todos los fines de semana le estamos acercando a ustedes, la audiencia, las alternativas de todos los partidos que juegue el equipo de Monasterio. Estadio Islas Malvinas, y hoy cobra una significación especial, obviamente. ¿Por qué? Porque hoy se va a homenajear ante la proximidad de un nuevo aniversario del desembarco en las Islas Malvinas en 1982. Hoy se va a homenajear a los excombatientes, a los héroes de Malvinas. Ya tuvimos la oportunidad de verlos aquí en la calle Mercedes, excombatientes del centro de Navarro, o mejor dicho, integrantes del centro de excombatientes de la ciudad bonaerense de Navarro, encabezados por su propio intendente, por Facundo Diz, quien fue, obviamente, ustedes lo recordarán, jugador y goleador de Old Boys. No les prometemos nada, pero estaremos tratando de buscar una entrevista con alguno de ellos para que nos cuenten sus sensaciones y obviamente todo lo que han vivido hace casi más de 40 años y lo que viven hoy en la República Argentina. Pero bueno, lo esencial por ahí está, pasa hoy por lo que pueda producir el equipo de Monasterio, que como dijo Maxi recién, viene con un sabor amargo, si se quiere, porque resignó 2 puntos en tiempo de descuento en cancha de Ferro el pasado fin de semana o el pasado lunes, en realidad. Pero si usted, hincha de Old Boys, a 8 fechas del campeonato, le decían que el equipo iba a tener 13 puntos, que iba a perder un solo partido y que iba a ser uno de los menos goleados del campeonato, yo creo que firmaba. Y todos nosotros lo firmamos también. Más allá de que sabemos positivamente, que todavía el equipo está en deuda. ¿Por qué está en deuda? Porque juega bien de a ratos, de a ratitos. No ha cristalizado ni ha concretado, digamos, partidos enteros de muy buen rendimiento. Pero así está el campeonato de la Primera Nacional, en donde obviamente los partidos se definen por detalles. Quilmes está invicto y está puntero en la zona A con 16. Están ahí prendidos, peleando San Martín de Tucumán, San Martín de San Juan, Agropecuario y Old Boys. Old Boys también está prendido ahí, ¿eh? Lo mismo que Arsenal, que ayer le ganó 3-1 a Chacarita Juniors. En principio, un solo cambio, la vuelta de Maxi Coronel, ya recuperado un desgarro, en reemplazo de
Alejo Rodríguez, quien fue expulsado el pasado lunes en Caballito ante Ferro. Veremos después cómo se ubican los jugadores y se mantiene el dibujo táctico del 4-2-3-1 que básicamente Monasterio ha utilizado en todo el curso del certamen. Muy bien, para dentro de un ratito les prometemos, por supuesto, el homenaje a los héroes de Malvinas. Estuvimos constantemente durante toda la semana compartiendo algunas fotos acerca de la nueva camiseta que hoy va a estrenar el Club Atlético All Boys, estrenando y homenajeando a los héroes de Malvinas. Y en un ratito también tenemos para compartir con todos ustedes, prepárense porque hay una bomba de Morales que me dicen que es interesante, ¿eh? Sí, es importante, ¿eh? Es importante. Es importante. De cara a lo que viene y teniendo en cuenta también el momento del año en el que nos encontramos, Morales. Exacto. Bien, voy a empezar a mandar saludos a los amigos, a las amigas que se suman, que nos escriben. Abrazo grande, Roma, me muero. Arrancaron con la música de Dragon Ball. Vamos, Branquilero, carajo. Abrazo para Vito, por supuesto. Vos mismo lo dijiste, Max, este equipo hoy en día es competitivo. Te podrá gustar más o menos, pero hoy es así. Hoy, mañana y siempre las Malvinas son argentinas. Saludo a Axel Flores. Vamos, Floresta, al amigo Yuri Coimbra 88, mirando desde Cabo Frío presente. Hoy ganamos, acá está Yuri, Lu y Dani. Aguanta al Boys. Bueno, saludo para todos entonces, los amigos, las amigas que nos escriben, que nos comentaron durante toda la semana a través de las redes sociales, en Al Boys TV, por supuesto. ¿Les gusta la camiseta nueva? ¿Les gusta la camiseta que lanzó Al Boys ahora en homenaje a los héroes de Malvinas? ¿Morales? Mira, todo lo que tenga relación con el tema de Malvinas y Al Boys, me da la impresión que al hincha de Al Boys le gusta y mucho. Hay un compromiso, hay un sentimiento y hay una identificación histórica del hincha de Al Boys con Malvinas. ¿Por qué? Porque Al Boys fue el primer club que en medio de la guerra reconoció la lucha que estaban dando los excombatientes y resolvió en una asamblea de socios, allá por 1982, creo que era junio, todavía no había finalizado el conflicto, resolvió aquella directiva que encabezaba Graciano Corniola, resolvió bautizar el estadio como Islas Malvinas. Y a partir de ahí, nosotros sabemos, porque venimos a ver All Boys, yo que tengo más años que el resto de los integrantes de All Boys TV, vengo a ver All Boys desde hace mucho tiempo y siempre hay referencias a Malvinas, en los cánticos, en las banderas, en la vestimenta, y me parece que esta camiseta sintetiza, esta camiseta que lanza hoy el club, sintetiza los colores históricos, el blanco y el negro, y sintetiza la fidelidad y el sentimiento que el hincha de All Boys tiene por Malvinas. Vos sabés, Cabezón, que en la antesala al ingreso al Islas Malvinas, bueno, lo comentabas un poquito, pero tuvimos la posibilidad de ver que ya hay excombatientes acá merodeando Floresta, Sí. Acá merodeando la Isla Malvinas, en un ratito van a ingresar. Imagino que les entregarán la camiseta a cada uno de ellos. Sí. Que seguramente Facundo Diz les hará algún tipo de homenaje, imagino alguna plaqueta o alguna mención, con por supuesto los altoparlantes y el aplauso cerrado de toda la gente. Obviamente. A ver, Olois tuvo un exjugador que fue combatiente de Malvinas. Allá por el año 85, sí. 85, sí, mal no digo, sí, es verdad, en su plantel estaba Carlos Gustavo De Luca, que fue un ex delantero que hizo las inferiores en River Plate, después jugó en Talleres de Remedio Escalada, que es el club donde más se destacó. ¿Y por qué lo nombro y lo menciono a Carlos Gustavo De Luca, más allá de que en esta fecha simbólica todos nos acordamos de algún jugador o exjugador que haya pasado por nuestro club? Me acuerdo, y nos acordamos, que Carlos Gustavo De Luca fue el autor del primer gol de All Boys en un enfrentamiento con San Miguel. Porque en 1985, casualmente, se dio el primer choque en el historial entre estos dos equipos. Fue en esta cancha. 3-3 empataron, un San Miguel que en esos momentos era sensación, que había subido directamente, era la vieja Primera B, no era, obviamente, no existía todavía la B Nacional. Uno decíamos, un San Miguel que fue sensación en el campeonato de la C del año 84, y que tenía detrás el respaldo de una línea de colectivos, la línea 57, la empresa Atlántida. Y por eso San Miguel cambió
o modificó un poco la tonalidad de su camiseta y empezó a utilizar la camiseta de color verde con vivos blancos. Después de ese enfrentamiento en el año 85, Old Boys aquella tarde marcó un gol de Luca y dos Héctor Horacio Escota, se repitieron otros 30 enfrentamientos. El último, seguramente ustedes se deben acordar, también en el campeonato de la Primera B, en el 2019, Old Boys, el equipo que era de Demuner en esos momentos, le ganaba 1-0 a San Miguel con gol de Tellas. Lo expulsaron a Nacho Vázquez y sobre el final Eduardo Méndez empató para San Miguel en un partido jugado bajo una intensa lluvia. Vamos a cambiar el chip, nos ponemos un ratito con el modo Primera Nacional. Cuando estén aquí los amigos, los héroes de Malvinas para el homenaje, si tenemos la posibilidad de tener algún testimonio, volveremos a ahondar en ese tema que por supuesto es central en un día como hoy. Y lo lindo, Cabezón, es que en todas las canchas hay homenajes y hay reconocimiento para los héroes de Malvinas, sea del club que sean. Eso es muy interesante y me parece que es lo positivo en una fecha tan importante como, bueno, en este caso la fecha que toca, que se juegue este fin de semana, en todas las canchas. Sí, son fechas que son simbólicas, más allá de que el paso de la historia hace que a algunos funcionarios, a algunos gobernantes, le den mayor o menor preponderancia a esa celebración. Nadie va a olvidar a los héroes de Malvinas que combatieron en el año 82 para tratar de recuperar las islas ante el Imperio Británico, eso está claro. Puede ser que algunas decisiones políticas, obviamente, estén más cerca del reconocimiento en algunos casos y en otros no tanto, pero el pueblo argentino, el pueblo de Old Boys también, siempre tuvo una gran identificación con el tema Malvinas. Lo dijimos, no solamente por las banderas, por los cánticos, sino por las vestimentas que usan, movilizarse inclusive para este tipo de homenaje cuando se hacen este tipo de homenaje. Yo creo que va a haber un aplauso cerrado hoy cuando los excombatientes aparezcan en el campo de juego y sean agasajados, homenajeados o reconocidos, en realidad reconocidos es la palabra exacta, sí, por su lucha en las islas allá por 1982. Bueno, San Miguel hoy, para ya empezar con la charla futbolera de cada fecha, de cada sábado, de cada domingo, va a atajar Joaquín Pucheta. Sí, señor. Bueno, durante la semana se produjo por redes, por lo menos, ¿no? Sí. Porque viendo el homenaje al que fue objeto Hernán Grana, sí, el pasado lunes en Caballito por la gente de Ferro, donde obviamente, recontra merecido, 11 temporadas en Ferro, vos me vas a decir que Ferro no tiene la posibilidad, el derecho de homenajear a un Grana que fue figura e ídolo en el club. Sí, claro. Muchos en Old Boys por ahí estaban molestos y estaban enojados porque Grana había hecho un gesto como que sentía al hincha de Ferro en su corazón. Independientemente de ello, se viene una fecha simbólica porque Pucheta viene a Old Boys, a Floresta, y decimos, ¿qué se hace con Pucheta? ¿Se lo homenajea? ¿Se lo entrega una plaqueta? Es cierto, no ha sido tan grande el grado de identificación de Pucheta con Old Boys, pero recordemos algo, estuvo en el equipo que ascendió. Fue el capitán. Sí. Fue quizá el emblema del equipo que ascendió, con muchísimos partidos importantes. Tuvo una muy mala, eso sí lo vamos a recordar. Una muy mala final. Tuvo una muy mala serie final, Sí. O sea, tanto el partido de ida como el partido de vuelta con San Telmo, no estuvo bien. Pero es cierto, el equipo consiguió su objetivo y ascendió. Y después recuerdo que tuvo una, pero más que meritoria actuación en la Primera Nacional, en donde atajó cuatro penales seguidos. Con racha de atajar penales era... Cuatro penales seguidos, hay que atajar cuatro penales seguidos, Yo la verdad no lo recuerdo en ningún arquero del Boys, o por lo menos inmediatamente. Allá por los 70 recuerdo que un arquero del Boys, el histórico Antonino Spilinga, atajó dos penales en una misma tarde en cancha de Banfield. Pero digo, no recuerdo que un arquero de Old Boys haya atajado cuatro penales seguidos. Obviamente, después me dirán, Pucheta se fue en un momento inconveniente, tal vez, en la pandemia, cuando estuvo la posibilidad de irse a Ecuador. Es cierto,
Se fue y no tuvo su despedida aquí en Floresta. En un equipo y en un campeonato, vamos a ser sinceros, que era una incertidumbre plena, no se sabía positivamente qué iba a pasar con el fútbol argentino en el 2020. Recuerden ustedes que volvió y se jugaron siete fechas. Puchera se va al Macará, ¿no? Se fue el Macaná en, a ver, si no recuerdo mal, diciembre del 2020. Bueno, El 25 de diciembre del 2020. así como contamos nuestro recuerdo de Joaquín Pucheta, contanos el tuyo, ¿eh? ¿Qué recuerdo tenés del paso de Joaquín Pucheta por Albois? Te leemos. Abrazo grande, sigo saludando, Morales. Sí, Discúlpeme, pero decime. el chat está A full. a full. Saludo Juanse de San Miguel. Aguante San Miguel, buen partido, muchachos, que hagan el mejor. Me gusta que la gente de San Miguel Sí, nos escucha obviamente. también. Nosotros estamos abiertos a que nos escuchen todas las Por supuesto. audiciones y todos los hinchas de todo el fútbol argentino. Saludos Jorge Acevedo, vamos al Boys y vamos al Boys TV. Bueno, abrazo grande entonces y vamos a seguir saludando en un ratito nada más a los amigos, a las amigas que nos escriben, que se suscriben a la pantalla del Boys TV para no perderse absolutamente nada. Se viene muchísimo, Morales, ¿eh? En la pantalla del Boys TV para que no se pierda nadie, para estar más prendidos que nunca. Suscríbanse y activen la campanita para tener todas las notificaciones. Abrazo grande para Martín Keber también. Estaban viniendo desde Moreno a la cancha, prendidos a la pantalla del Boys TV. Y yo les prometí algo, ¿eh? Y no le puedo fallar a la gente que nos escribe, que nos está sintonizando, que está haciendo la previa acá a la vuelta, en el club con los amigos, donde quiera que estén. Ellos saben que la bomba de Morales es un momento interesante en cada transmisión. Y hoy tenemos algo importante para la gente, Cabezón. Sí, a ver, ya hace rato que se viene buscando una alternativa, un lugar, Sí. pero lo cierto es que a menos de una fecha, A menos menos de de... una fecha, menos de una semana, Claro, a días. a días del arranque del campeonato de divisiones inferiores, Old Boys todavía no tiene seguro dónde va a ser de local en las divisiones inferiores. Recordemos que probablemente, o que en su momento había pensado en la posibilidad de hacerlo en Pintitas, que es el club donde actualmente están entrenándose los chicos de las divisiones juveniles, Sí. pero que por una cuestión económica se decidió y se resolvió no estar allí o no jugar allí. Lo mismo ocurrió con el predio de Almagro, el predio de Pontevedra, ubicado en la zona de Pontevedra, y Old Boys tuvo y tiene que salir a buscar de raje, como se diría habitualmente, De último de recurso. último recurso, un predio para arrancar el campeonato la semana que viene. A mí me dijeron que está muy cerca el acuerdo con Defensores de Moreno, pero todavía es cierto, faltan detalles para hacer ese acuerdo, para concretar ese finiquito, como se diría. Hoy por hoy, Old Boys todavía seguro no tiene lugar para debutar en los campeonatos de divisiones inferiores el próximo fin de semana. Aseguro, por ahora. Se lo llevaron preso. Pero bueno, vamos a ver, faltan días todavía. Se cuenta con la desventaja, entre comillas, que esto hay que resolverlo miércoles, jueves o viernes, porque es una semana corta. Hay 2 días feriados, ¿no? Administrativamente son 3 días. Administrativamente son solamente 3 días, así que yo deduzco que entre miércoles y jueves, a más tardar, se estará cerrando toda esta situación, digamos, como para que Old Boys pueda debutar y no tenga que postergar, digamos, los partidos o los partidos en la división en la que tenga que jugar en condición de local. Déjame saludar a Nico Padura, por supuesto, a Santi Benotti, a Diego Gasda también, que nos escriben, que están prendidos acá la transmisión. Esperando el homenaje, ¿eh? Esperando el homenaje, va a estar en un ratito nada más en la pantalla del Boys TV, cuando en este momento sale el elenco de César Monasterio a trabajar precompetitivamente. Está hace rato Lisandro Mitre entrando en calor también con el arquero Olivares. Acá Tolosa, que se mueve y que rompe filas, y el elenco de Monasterio a moverse, a trabajar en una tarde fresca, Morales, ¿eh? Sí, no está tan caluroso como uno imaginaba que iba a estar, ¿eh? Pero es agradable, ¿eh? Es agradable, la verdad. ¿Quién quisiera jugar, no? Con una temperatura así, me parece. Bien, ¿qué bomba tiraste, Morales, eh? Bueno, es algo que ocurre en el club, digo, no estamos inventando nada. Nosotros acá no inventamos absolutamente nada, ¿eh? Pasa.
Es cierto que a veces hay cosas que se quieren tapar, no lo digo por esta gestión, todas las gestiones lo hacen, ¿eh? Cosas que no se quieren decir, cosas que tratan de disfrazarse de otra manera, pero las cosas pasan. Bueno, al Boys entonces. Mitre, Grana, Ferrari, Coronel y Bobone, Galucho, Estero y Melo, el doble contención, Asenato, Vega, Antilef y Tolosa. Sí. Los 11 de Monasterio, si es que no hay ninguna sorpresa de último momento. Exactamente, ese es el 11 de gala hoy del equipo de Floresta para enfrentar a San Miguel. Un San Miguel que viene con una campaña irregular, si se quiere, o regular, por demás regular, en realidad diría yo, porque ganó un partido, empató 6 y perdió 1. 5 goles a favor y 5 goles en contra. ¿Esto qué manifiesta? ¿Qué expresa? ¿Qué experimenta? Que es un equipo al que le cuesta marcar, pero también es un equipo al que le cuesta que le marquen, digamos. Entonces, es un equipo que va a tratar de hacer incómodo el partido All Boys. Y cuando decimos que va a tratar de hacer incómodo, se lo va a pelear en la mitad de la cancha. San Miguel no tiene nada que perder acá en Floresta, ¿eh? No, a ver, San Miguel tiene que tratar de hacer, obviamente, la mejor campaña posible para no tener, me imagino yo, que uno de los objetivos centrales será hacer mitad de tabla. Sí, tratar de eludir la zona del descenso, eso está clarísimo. Sí. Y luego, a partir de allí, pensar eventualmente en la posibilidad de meterse entre los clasificados a Copa Argentina, por lo menos. Pero digo, a veces los objetivos chocan o se dan de bruces, digamos, con la realidad futbolística que vos podés experimentar y que vos podés mostrar. Porque a veces, lo está experimentando Ferro, precisamente, que fue el rival de All Boys el lunes pasado. Ferro se armó para ser protagonista, evidentemente, y hasta ahora está en la tabla de posiciones con apenas 9 puntos. Y hoy leía en un informe que redactó un sitio partidario, Ferro nunca había arrancado un campeonato y había recibido goles en sus 9 primeros partidos. O sea, Ferro no pudo mantener invicta la valla en ninguno de los partidos. Una señal que tal vez es una rareza dentro de este campeonato, en donde la mayoría de los partidos, si usted se pone a pensar, terminan empatados. Y dentro de esos empates que se dan en el fútbol argentino de la Primera Nacional, la gran mayoría son 0-0 o 1-1, como para que se den cuenta de lo difícil que está prevalecer en este fútbol tan competitivo, en este fútbol tan parejo, en este fútbol tan equilibrado, en donde un equipo como Quilmes, que se ha mantenido invicto durante estas 9 primeras fechas, no está con comodidad en lo más alto de la tabla. ¿Por qué? Porque está sufriendo un descuento de 3 puntos producto de una sanción que le prodigó el Tribunal de Disciplinas por una agresión del campeonato anterior al arquero de Gimnasia Esgrima de Mendoza. Si no, Quilmes hoy tendría 19 puntos y miraría a todos con bastante holgura desde la cima de las posiciones. Pero All Boys yo creo que no tiene que desesperarse, All Boys creo yo que no tiene que jugar al ritmo de los bombos, porque la gente obviamente le va a pedir que esté ganando 2-0 a los 15 minutos del primer tiempo, y eso no va a poder ser posible en todos los partidos. Uno se conforma con el hecho puntual de que con lo que ha venido exhibiendo, si se quiere, en los últimos 2 partidos, con que presione arriba, con que sea protagonista o que intente ser protagonista, con el hecho puntual de que llegue con 4 o 5 jugadores al área rival, cosa que pasó el lunes último en Caballito ante Ferro. Muchos nos hablaban, sobre todo aquellos que no son ni de Ferro ni de All Boys, que tuvieron la oportunidad de ver el partido, nos hablaban de la muy buena jugada y la muy buena habilitación de Vega para el gol de Asenato en el segundo tanto. Es una jugada en donde, imagino yo, Monasterio se ha sentido plenamente identificado, porque así debe querer el técnico que juegue su equipo cuando sale rápido en transición y se despliega hacia el arco rival. Una corrida rápida de Asenato, recuperación en realidad, primero recuperación rápida de Asenato, luego el pase a Vega, la habilitación profunda de Vega para el número 7 de All Boys, y la definición ante la salida de Saracho. Esa jugada me parece que fue la síntesis, debe ser la síntesis de lo que pretende Monasterio para este equipo. Muy bien.
la ratificación de Gallo en el banco de suplentes. Hoy no está Guayama. No. Entre los concentrados. Sí está Torres. Veremos si... si tiene un lugar en el banco de suplentes. Se integra al banco de suplentes, sí. Estamos esperando la confirmación oficial. Y ya veremos. Ahí está, precisamente. Vamos a ver si lo podemos tomar con la cámara. A Pucheta trabajando. Con la remera de... de San Miguel, a ver si lo podemos tomar. No, no nos da el ángulo. Pero ahora... a ver. Ahí está. Está con un buzo de color negro y azul, ¿no? Sí, negro y azul, Pucheta, ahí está. Trabajando el ex capitán de Albois. Exacto, yo creo que la gente lo va a recibir bien. ¿Qué quiere que le diga? Hemos charlado con Pucheta, ¿eh? Sí, sí. Hemos charlado con Pucheta, más la verdad. Más allá de... a ver, porque representó durante una época dura el tema de la pandemia, fue la cara de la solidaridad, ¿no? Fue la cara de eso, de ponerse al frente para armar guisos, para armar distintos... sí. Distintas comidas para la gente que lo necesitaba en algún momento, y porque siempre se identificó, mientras estuvo se identificó con Old Boys y no le esquivó el cuerpo, digamos, a decir que estaba jugando en Old Boys. Y es cierto, por ahí se fue en un momento en donde el hincha Old Boys pretendía que se quedase, vamos a ser sinceros, pero lo volvemos a insistir. Diciembre del 2020, una pandemia que no se sabía todavía, no se sabía para dónde iba a tomar el rumbo, y la posibilidad de hacer un dinero, digamos, en el fútbol extranjero, me parece que siempre fue más importante para los jugadores o para el jugador, y entonces por eso emigró. Y ya les digo, en esos momentos todavía no se sabía de qué manera se iba a jugar el campeonato. Además, él había blanqueado siempre que si llegaba una posibilidad del exterior, tenía intenciones de priorizarla y de aprovecharla para darle un mejor futuro a su familia. Familia. Bueno, de hecho, no tuvo otra posibilidad en el exterior. Volvió después al país. Exactamente, exactamente. Después tuvo una campaña de un año aproximadamente en el Macaná. Estuvo suspendido, recuerdo, por una decisión insólita, ¿no? Estuvo suspendido como 8 o 10 partidos, le dieron por orinar, básicamente por orinar en el campo de juego. En un momento que había una definición por penales, no recuerdo exactamente qué campeonato ecuatoriano era, sí. El jugador se acomodó, entre comillas, protegido por alguno de los auxiliares, escondido... que lo tapó, digamos, y en los carteles de publicidad orinó porque no le daba el tiempo para llegar al baño, en los vestuarios, y entonces creo que el comité de sanciones disciplinarias en el fútbol ecuatoriano lo suspendió, me parece, por 8 o 10 partidos. Después volvió, se acomodó en San Miguel, encontró su lugar en San Miguel, fue importante, digamos, en el ascenso que consiguió el equipo de los Polvorines el pasado campeonato, desde la primera B Metropolitana hasta esta primera Nacional. Muy bien. ¿Qué esperamos del partido, Cabezón? ¿Un Albois protagonista? ¿Un Albois tratando de ir a buscar rápidamente la ventaja para acomodarse y para trabajar lo que quede de encuentro? Bueno, yo creo que sería un error que Old Boys juegue, como se dice vulgarmente, al ritmo de los bombos y que pretenda ganar 1-2-0 ya a los 15 minutos de juego. Sería verdaderamente un error. ¿Por qué? Porque me parece que Old Boys tiene que construir pacientemente su juego. Y construir pacientemente su juego significa que Vega tome las riendas del equipo en esas asociaciones, esas conexiones que puede mostrar con Antilef o con Asenato. Todavía no estamos viendo a un Tolosa espectacular, digamos, como lo conocimos, o como el año pasado tuvimos la oportunidad de Morales, visitarlo. Discúlpeme, ¿eh? Sí. Así como estuvo la bomba de Morales, hay bomba de Monasterio. A ver. Esta tarde. Bueno. Después de un muy buen partido en Caballito, se mete Tabárez como titular. Bueno, la verdad, le soy sincero,
Saludo y aplaudo esa decisión, Mitre será el arquero, Grana, Ferrari, Tavares y Bobone, Galucci, Otero, Melo en la mitad de la cancha, Asenato, Vega, Antilef, Tolosa. Los 11 de César Monasterio, insisto, Bomba de Monasterio, juega Tavares. Bueno, esto que marca, que seguramente Coronel está, pero no está al 100, ¿no? Bueno, una buena también, una buena y saludable decisión, si se quiere, que el chico Ariel Torres esté en el banco suplente, por lo menos para que el público del Boys empiece a saber qué es Torres, ¿no? Porque hasta aquí muchos nos preguntaban y nos decían, che, el pibe de Liniers, ¿para cuándo estará? Se ve que había un y hay una expectativa que ha generado el chico, no solamente por sus declaraciones, en donde dijo que venía aquí a progresar, que dijo que le encantaba el club, sí, que lo había visto varias veces por televisión y le gustaba la gente, que podés decir, bueno, obviamente es una declaración efectista o para quedar bien con el público, pero más allá de todo eso, la gente que ha indagado sabe que el chico Ariel Torres ha sido un jugador preponderante en la campaña de Liniers que lo llevó de la primera D a la primera C. Y además es un jugador, este sí es un jugador del técnico, es un jugador de Monasterio. No está mal que haga un acondicionamiento físico, que fue lo que terminó sucediendo en las primeras fechas, porque no lo veían con la contextura propicia para la Primera Nacional. No, no, por supuesto. No está mal, ¿eh? No, por supuesto. No es cuestión de tirarlo a la cancha y que el pibe te solucione. Exacto. Porque yo pienso lo mismo que vos, ¿eh? No estoy, digamos, no estoy, digamos, también, no, hay que mandarlo a la cancha sí o sí, a ver qué sale. No. Yo creo que obviamente hay condiciones y hay procesos por ahí que se tienen que dar naturalmente y obviamente a veces es necesario esperar. Lo que pasa es que la gente no tiene paciencia, vamos a ser sinceros, el hincha no tiene paciencia. ¿Entendemos lo del hincha? Sí, entendemos lo del hincha. Pero nosotros somos los responsables de ponerle freno, si se quiere, a esa ilusión y a esa expectativa desmedida que a veces genera. Bueno, está confirmado también San Miguel. Bueno. Hay más de un ex All Boys como titular. Sí, obviamente. Debe estar Facundo Cardoso también entre los titulares. Uno para Joaquín Pucheta, 4 Francisco Manetti, 2 Ariel Quipes. Con la camiseta número 6, Facundo Cardoso, 3 para Peter Granse, sí. Mitad de la cancha. 8, Batigelli, 5, Cravero, camiseta número 10, Nahuel Luján, 11, Iván Antunes. Atacan con la 7, Martín Battaglini, y con la 9, Catriel Sánchez. Exacto. Bueno, se verá después si el equipo de Gustavo Colioni se arma con este 4-4-2. En principio, uno cree que sí. Yo creo que va a jugar Iván Antunes por derecha con la número 11. Sí. Nahuel Luján va a jugar recostado. A pierna cambiada. Sí, con la número 10 sobre el costado izquierdo. La doble contención la va a hacer Battaglini y Cravero. Pero ojo, que tampoco está descartada la posibilidad de que San Miguel juegue con 5 en el fondo, me da la impresión de que también es un esquema que Colioni ha probado y que a veces le ha dado resultados. Bueno, Battaglini es un delantero interesante, que si está bien, puede complicar. Aquí no tuvo una buena temporada, vamos a ser sinceros. Vino en la campaña 2018-2019, en la que All Boys ascendió a la Primera Nacional. Jugó muy poco, Battaglini. La primera vez, cierto. Jugó poco, jugó menos. Muy, muy poco. Pero bueno, lo lógico es que tampoco se destacó. Es más, si me apurás, sí, no creo que todo el mundo recuerde el paso de Battaglini por All Boys. Bueno, sí, puede ser. Lo que pasa es que no fue titular. No, muy poco. Recuerdo un buen ingreso en un partido acá en Floresta que fue de lo más destacado, de un partido que termina empatando el equipo de la dupla. Ya. Y puede ser de la dupla, sí. Sí. Ese equipo fue dirigido por De Muner. Creo que ya estaba Solchaga Bartelt en el banco de suplentes. Sí, puede ser. Pero no ha tenido, lo cierto, mucha continuidad. Cuando. A ver si ya están los héroes de Malvinas en el campo de juego. Todavía no. Se viene el homenaje en un ratito nada más.
en la pantalla al OSTV. Quédense preparados, quédense listos y atentos que vamos a estar compartiendo todo, para que no se pierdan absolutamente de nada. La gente llegó temprano a la cancha Morales hoy. Eso que es un día festivo, Sí, sí, sí. A ver, también es cierto, ¿no? Hay mucha gente que por ahí me va a decir, pero hay, es fin de semana largo y por ahí algunos no están. A mí me da la impresión de que, primero, que se ha ido menos gente de la que uno podía llegar a presuponer que podía disfrutar de este fin de semana extra large. Pero además, el hincha All Boys, insisto con este tema, cuando está a la proximidad del no quiero hablar del festejo, pero cuando está a la proximidad de la conmemoración del Día del Combatiente de Malvinas, está, acude. Y seguramente hoy va a ingresar seguramente va a haber alguna demostración musical también, ¿no? No sé si va a venir alguna orquesta puntual de algún regimiento, ¿no? Para entonar las estrofas del himno argentino. Pero sí, el homenaje o el recordatorio se va a hacer, el reconocimiento se va a hacer en el entretiempo del partido. Bien. Bien, y veremos si hay alguna algún tipo de reconocimiento para Pucheta también en la previa, ¿no? El arranque del encuentro. La verdad, no creo, pero no se descarta, Morales. Sí, la verdad que no lo sé. No lo sé, la verdad, porque no he tenido oportunidad de conversar con los directivos que me o aquellos que hayan acercado, digamos. Ni siquiera sé que si hubo alguna iniciativa de algún simpatizante o de algunos simpatizantes como para tratar de reconocerlo. Dale, vamos a repasar los resultados, si te parece, Maxi. Dale, dale. Que se están produciendo hoy en el campeonato de la Primera Nacional. Hay un gol de Nueva Chicago que le está ganando 1-0 a Almirante Brown, cuando ya se lleva jugados casi 90 minutos de partido. Alvarado y Güemes de Santiago del Estero están empatando 0-0. El mismo resultado, Gimnasia y Tiro de Salta para Estudiantes de Río Cuarto. Racing de Córdoba le está ganando 1-0 a Gimnasia Grima de Jujuy. Están empatando 0-0 Patronato frente a Maipú de Mendoza. Lo que ya se jugó en esta fecha por la zona A: Brón de Puerto Madryn y Talleres de Remedio Escalada empataron 1-1. Agropecuario y Quilmes también 1-1. Arsenal le ganó ayer 3-1 a Chacarita Juniors. Tristán Suárez y Ferro empataron 1-1. Párrafo aparte del penal que le dieron a Tristán Suárez, ¿no? Mamita. Mancha venenosa fue, sí, lo que pasó en el área y la Vesi lo facturó por gol. En la otra zona, lo que ya se jugó, Gimnasia Grima de Mendoza lo dejó sin invicto a Colón, le ganó 2-0. Almagro 1-0 a Rafaela. Temperley empató 0-0 con Defensores Unidos de Zárate. Pucheta, siempre ídolo, ya no me olvido de las alegrías que me diste. Saludo para Cristian Bravo también. Vamos a Miguel desde Escobar haciendo el aguante. Nahuel Luján es una máquina, nos dicen aquí otro amigo. La verdad que es un buen jugador, Luján. Habrá que ver cómo se puede adaptar a este San Miguel del Sapo Coleoni, pero es un apellido siempre interesante, ¿eh? Sí, a ver, Nahuel Luján es un jugador, es el jugador franquicia de este equipo de los Polvorines. Eso está claro. Es el jugador que llegó a principio de temporada como para tratar, entre comillas, de elevar el salto de calidad o darle un salto de calidad a este plantel. Repito, insisto, más allá de los puntos que tiene, más allá de los goles, sí, que haya marcado, San Miguel es un equipo áspero, un equipo duro, un equipo que trabaja los partidos, un equipo que suele ser incómodo para sus rivales. Y creo que All Boys tiene que tomar noción de ello. Y no tiene que pensar que el partido está ganado de antemano, ¿eh? Porque la posición en la tabla y el hecho de que decís, viene San Miguel, un equipo que le tenemos que ganar para pelear arriba. Bueno, le vas a ganar para pelear arriba si mostrás, obviamente, si mostrás condiciones y jerarquía para ganarlo, para imponerlo. Muy bien. La confirmación entonces de el equipo de César Monasterio. ¿Qué te parece, Morales? Repasamos entonces. Así va el elenco blanquinegro. Así va el equipo de César Monasterio esta tarde. Bueno, vamos con en la valla el número 1, Mitre. 4, Grana. 6, Jonathan Ferrari. 2, Alejo Tavares. 3, Tobías Bobone.
en la mitad de la cancha, el 5 Galucci Otero, 4 amarillas, recordemos, 8 Alexis Melo, segunda línea de volantes, 11 Asenato, 10 Alexis Vega, 7 Alejo Antilef, y como única referencia área, el número 9, Franco Tolosa. En el banco de los suplentes, 12 Libares, 13 Coronel, 14 Cáceres, 15 Ignacio Figueroa, 16 Thiago Calone, 17 Salas, 18 Gallo, 19 Torres, 20 Ibáñez. Tengo ganas de ver a Torres, Morales. Y a ver, todo el mundo debe tener ganas de ver a Torres y debe tener ganas de saber qué es Ariel Torres, el chico Ariel Torres. Veremos si tiene minutos, veremos cómo viene el partido. La verdad, no hoy te diría que no sé si va a ser el primer o el segundo recambio, digamos, del equipo de Monasterio. Así va el equipo del Sapo Colioni, así va San Miguel esta tarde. Bueno, en la valla, el número 1, Joaquín Pucheta, Francisco Manenti con la 4, Ariel Quipes con la 2, Facundo Cardoso, ex Olboy con la 6, Peter Martínez Grance con la número 3, en la mitad de la cancha el 11, Iván Antunes, Thiago Cravero con la 5, Carlos Battiglielli con la número 8, Nahuel Luján con la número 10, en el ataque Martín Battaglini con el 7, Catriel Sánchez con el número 11. En el banco de los suplentes, 12, Alan González, que es el hijo de Nacho González, ex técnico de All Boys. 13, Postel, 14, Real, 15, Ferrero, 16, Matías Benítez, 17, Escobar, 18, Diego Sosa, 19, Brian Rizzo Patrón y número 20, David Müller. Bien, esperamos entonces por los protagonistas a esta altura en el vestuario. No me preguntó quién era el árbitro. Yo empiezo a dudar ya de usted. Morales, y... ¿quién dirige esta tarde? Jorge Broggi. Bien. Jorge Broggi es el árbitro que ha sido designado para este partido. Tuve la chance de observar un reportaje que a mitad de semana en un canal sí. de deportes le hicieron a sí, Federico sí, sí. Beligoy. Sí. Como quien dice la cosa, no le entra una bala. No. No acepta críticas. Él cree y sigue creyendo que el arbitraje en el fútbol argentino es el mejor en la región. Minimiza todos los episodios que se dan, sobre todo en el tema de las sanciones en las categorías de ascenso. Dice que en muchos casos los jugadores están predispuestos y vienen con la intención de polemizar con los árbitros. Yo la verdad que a veces no sé si ven otra realidad, si ven otra situación, si verdaderamente no lo quieren ver. O sí, definitivamente tienen puesta la coraza y dicen, bueno, nosotros sigamos así, sigamos haciendo lo nuestro, que los demás chillen, que los demás pataleen, que los demás reclamen. Total, por las dudas, vamos a hacer una reunión y vamos a decirle que públicamente no se puede criticar más a nadie, por lo menos a los árbitros ni a las dirigentes. Y eso es lo que pasa. Ustedes ya saben, se suscriben a la pantalla, al canal de Always TV, por supuesto, en YouTube. Activa la campanita para no perderse nada. Se vienen muchas cosas interesantes de otras disciplinas para que sigamos más juntos que nunca en la pantalla de Always TV, compartiendo el día a día institucionalmente del Club Atlético All Boys. Recordemos hoy, el elenco de Floresta va a utilizar una remera especial, homenaje a los excombatientes de Malvinas. Y la verdad que... Está muy linda, Morales, ¿eh? A mí me encanta. ¿Sí? Bueno, la verdad que... bueno, vuelvo a reiterar y vuelvo a repetir, ¿no? Hay una identificación plena de la gente de All Boys con Malvinas, con sí. la causa Malvinas, con la historia de Malvinas, y va más allá de lo que pasó en aquel año 1982. Obviamente el hecho de bautizar este estadio con ese nombre un poco abre la puerta. Ovación a Pucheta, ¿eh? Ovación a Pucheta, ¿eh? Que aplaudió, que retribuyó. Pucheta, Pucheta, Morales. ¿Qué me cuenta? Bueno, ¿qué quiere que le diga? Lógico. Demuestra también... Abrazo con Monasterio, perdóname. Sí. Abrazo con algunos integrantes del Banco de Suplentes de All Boys. Abrazo con los utileros también. Bueno, la verdad que Pucheta acá tiene un recuerdo bárbaro, ¿no? Sí. Sí, obviamente. Digo, bueno, muestra un poco que el hincha All Boys
Tiene memoria y es agradecido, ¿no? Porque, como decía vos, Maxi, Pucheta fue en ese equipo que logró el ascenso en el campeonato de la primera de Metropolitana 2018-2019. No, ese jugador que estamos viendo es Dixon Rentería, jugador de San Miguel que está lesionado, es este... El colombiano Dixon Rentería es el jugador que está ahí en el campo de juego, sí. Junto, rodeado por otros jugadores, ¿no? Por otros muchachos que tienen pinta de jugadores. Sí. Son jugadores, evidentemente, pero deben ser los jugadores de San Miguel que están lesionados y que no van a tomar participación de este partido. Me parece bien lo de Pucheta, ¿eh? Me parece bien, yo Morales. Yo creo que es lógico. Marca un poco las claras también de lo que decíamos recién, ¿no? El hincha del Boy tiene memoria y es agradecido porque... más allá de que por ahí no se fue de la mejor manera Pucheta aquí de All Boys, y por ahí con la dirigencia mantuvo sí. o mantiene, yo creo que ya debe haber quedado en el olvido, alguna rispidez en algún momento, la gente de All Boys lo reconoce. Le voy a mandar un saludo a Nicolás Banchero, también streamer, prendido a la pantalla, ¿lo viste? Bueno, un abrazo grande para él también. Ahí está. Bueno, mucha gente que de a poco se va acercando a la cancha, Morales, ¿eh? Sí, 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 mucha gente. Los últimos ejercicios precompetitivos que está organizando o que está ordenando el preparador físico del equipo de Monasterio. Sí. Bueno, veremos para qué está este All Boys. No, obviamente que ganar hoy sería un impulso muy, pero muy grande. Dame la tabla, Morales, a ver si la tenemos por acá. ¿Cómo está el Boys ubicado en... All Boys tiene 13 puntos. En la víspera de esta fecha 9, sí. All Boys en estos momentos tiene 13 puntos, está a 3 de Quilmes, que es el líder, el que asoma como líder, que tiene 16. Sí, con el... Con el que juega la fecha que viene, bien sí. apuntado por nuestro... Y Quilmes con el descuento. Quilmes ya con el descuento practicado de los 3 puntos. Claro, sí, obvio. Bien, bien, bien. A ver... O sea, no es erróneo decir que All Boys hoy, si gana, puede quedar transitoriamente en la punta de la zona. Sí, hay que ver cómo sale mañana San Martín de Tucumán con Chaco Forever. Transitoriamente, Morales, no se nota. Claro, hay que ver cómo sale mañana San Martín de Tucumán con Chaco Forever. Jacobelli está ingresando al campo a la platea. Sí, 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 un Jacobelli que figura hoy, o por lo menos tiene un buen presente en Barraca Central, ¿no? Sí. Sí. La verdad que... Juega todos los partidos, ¿eh? Sí. O sí, del titular sí. o del banco ingresando. Está teniendo un buen presente, ¿eh? Sí, una buena actualidad hoy. Bueno, los últimos rezagados están ingresando, están haciendo su ingreso aquí a la platea baja de la calle Mercedes. ¿Qué esperamos del partido? Como para ir redondeando e ir anticipando un poco el comentario previo. Sí. Esperamos que All Boys sea protagonista, pero que no sea un protagonista. Que no salga. Y juegue al ritmo de los bombos, que juegue de la manera, digamos, que nos tuvo acostumbrado a jugar, o por lo menos de la manera que encaró el partido, o los últimos dos partidos, ¿no? Tanto frente a Maipú de Mendoza como frente a Ferro, digamos. Con paciencia, con esas pequeñas sociedades, con rapidez, con descargas más que nada a los jugadores y a los y aquellos compañeros que estaban libres, porque aquí lo importante no es si se quiere que el goleador sea Franco Tolosa, que obviamente por una cuestión natural de ser el centro delantero es el que más chances va a tener de marcar frente a la valla rival. Otro ex jugador de All Boys que estoy saludando y que veo ahí en la platea de la calle Mercedes, Osvaldo Morandini, sí. Ex jugador, ex delantero de la... De la primera división allá por la década del 70, ¿no? No se me ahogue, Morales, ¿eh? ¿Qué? No se me ahogue. No, 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 no. Pero veo tantas figuras, veo tanta gente que está identificada con All Boys. Bueno, los combatientes o los excombatientes que llegan hoy desde Navarro, de sí. la ciudad de Navarro, llegan apadrinados o encabezados por quien es hoy el intendente de Navarro, de la ciudad bonaerense de Navarro, que no es otro que el ex goleador de All Boys, Facundo Diz. Y mucha gente hoy lo recuerda a Facundo Diz como un delantero de jerarquía, pero sí un delantero que le rindió y mucho a los distintos equipos de Floresta.
pero que tuvo la suerte, o tuvo la mala fortuna, si se quiere, de no integrar ningún plantel campeón, o de no integrar planteles que sean competitivos y que estén en la lucha por los ascensos, a excepción de aquel que, bueno, estuvo muy cerca de volver a la Primera Nacional o la B Nacional en aquel momento, cuando jugó la promoción con El Porvenir en la temporada 2003. Pero bueno, lo cierto es que Facundo Diz aquí hizo muchos goles, armó una muy buena dupla de ataque con Pablo Solchaga, y yo creo que la gente lo valora por el hecho de que siempre se acuerda de All Boys y siempre lo tuvo All Boys muy presente, digamos, ¿no? Bien, de a poco va tomando color la tarde. Morales se despejó, estaba lindo, ¿eh? Está bárbaro. La sí. Gente que ingresa aquí el Estadio Las Malvinas. Pintaba lluvia y ahora desapareció esa posibilidad. Yo creo que tenemos una tarde muy linda para tener un muy lindo partido de fútbol, ¿eh? Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Muy bien. Che, saludo para todos los amigos y las amigas que nos escriben, ¿eh? Están constantemente comunicándose en Alboys TV. Ya saben que se suscriben en YouTube, activan la campanita, no se pierden nada. Se vienen cositas, Morales. Bueno, después me lo van a ir contando en el curso de la tarde, me imagino. Dale. Aquí esperamos por Alboys y por San Miguel. Esperamos por el equipo de César Monasterio en esta fecha número 9. El elenco de Monasterio que, si gana, queda por ahora en la cima de la zona. Lleva 4 partidos sin perder. Dato frío en la estadística. ¿Usted sabe el historial All Boys San Miguel cómo es? A ver. Han jugado 31 partidos. Sí. Ha ganado 11 All Boys. Hay 13 empates. Hoy hubo 7 victorias en San Miguel. Ahora que pasó un poquito el tiempo, Morales. Sí. ¿El vaso medio lleno o medio vacío respecto a lo que fue la igualdad en Caballito? A ver, la sensación que queda por el hecho puntual de haber perdido 2 puntos en los últimos 4 minutos es la de frustración. Pero si vos me preguntás, la verdad que a mí la actuación, no el resultado, la actuación de All Boys en Caballito me satisfizo, sobre todo en los primeros 45 minutos, en donde, creo que lo dijimos en el momento de en vivo, en la transmisión, nos había parecido los primeros 45 mejores minutos del equipo Monasterio en el torneo. Lo que no me gustó fue el hecho de salir a esperar a que te ataquen, sobre todo en el segundo tiempo, con uno menos. Sí. Es cierto. Bien. ¿Cómo le va, Fabri? Buenas tardes. Para la producción encabezada por Rodrigo Acevedo. Sí. Bueno, Marco, al momento todavía armándose, mucha gente se ingresó al estadio. Me parece hoy un partido importante, más allá de lógicamente saber o entender que el torneo recién está comenzando. A priori, en los últimos 3 encuentros, creo y entiendo que también te coinciden, pero vos has encontrado al menos un poco de funcionamiento, un poco de fútbol y los resultados. No, más allá de lo que está haciendo ahora, tengo que estar en no, obviamente, no deja encontrar un caballito que no es que termina en el paso. Bueno, termina llevando un punto que a priori parece importante desde lo estadístico, quizás no tanto desde los resultados, sino por la disponibilidad, por cómo se vive el encuentro, pero bueno, me parece que a priori de aquí a 3 semanas hacia atrás no imaginamos esta situación. Hoy el juez tiene la posibilidad de tocarse primero en una de las posiciones de los clientes, más allá de que pasa en San Juan y hay algunos resultados que todavía quedarán a la espera de lo que suceda en esta jornada de la Primera Nacional. A priori un partido difícil, un partido complicado, con recién repasaba la formación de San Miguel, con 2 ex-Alboys y con un equipo de San Miguel que va sumando puntos y que de a poco también se va posicionando.
un plantel fuerte de presupuesto, entiendo, que viene de la primera vez metropolitana y que hoy no se la va a hacer para nada fácil al equipo de Monasterio. Esperamos un buen partido en líneas generales y sobre todo un buen rendimiento a Luis que pueda seguir sosteniendo. Sí, es cierto acá lo que dice Tommy, ¿no? Obviamente, cuando sale la terna arbitral o el equipo arbitral, sí, en realidad, la gente va a pretender, por el hecho de ser San Miguel, un equipo con menos historia, el Gold Boys, la categoría y todo ese tipo de sensaciones y cuestiones, va a pretender que el equipo de Monasterio esté arriba, ya en el minuto 5 de partido. Gold Boys tiene que empezar a trabajar los resultados y empezar a trabajar los partidos. Muy ¿cómo bien. Los trabaja los partidos? Sí. Con paciencia. Cuando está ahora sí el elenco blanquinero en el campo de juego, camiseta homenaje, está el Boys en el Islas Malvinas, está San Miguel también, fotito con la nueva indumentaria, Morales. Se vendrá aquí en un ratito nada más, la verdad que está bárbara, ¿eh? Sí, la verdad que es una de las camisetas que más representa al hincha del Boys, me parece, ¿eh? El color blanco, los tonos negros apenas, los vivos y los bordes negros. Y la imagen de las Islas Malvinas en el frente. Veremos si... Bueno, yo creo que cada hincha del Boys podía comprar o adquirir... Para poner el nombre poner en la su falda. Nombre en la camiseta, exactamente. Y tenía que doblar 60.000 pesos para tener camiseta más nombre. Exactamente. Este recuerdo que será histórico, obviamente. En su momento me parece que yo tenía una, de la fecha de Malvinas, allá por el 2016, 2017. Sí. Bueno. En el entretiempo, recordemos, homenaje a los héroes de Malvinas. Exactamente, a los excombatientes, que seguramente también alguno de ellos se acercará aquí a la cabina número 14 y 15 de... Ojalá, Morales, ojalá tengamos la posibilidad. De algo este. Muy bien, ahora sí va quedando todo listo. Y todo dispuesto para el arranque del partido. Se vendrá el sorteo entre capitanes. Pucheta, Ferrari. Fíjate esta imagen, a ver. Pucheta y Ferrari en el sorteo. Sí, señor. Pucheta y Ferrari. Un Pucheta que fue vacinado, recordemos. En la previa al arranque del partido. Por lo menos por lo que percibimos, indiferencia para Cardoso y para Battaglini. Sí, Cardoso no tuvo un mal campeonato. De hecho, fue importante inclusive en el regreso a la Primera Nacional, en aquel momento ya cuando el equipo era dirigido por Pepe Romero. Sí. Sí, no se fue bien, digamos, con la dirigencia Cardoso, ¿no? Tuvo un episodio, digamos, ustedes recuerdan, después del partido que Old Boys pierde en Tandil con Santa Marina, en un partido de una flojísima actuación colectiva. Mantuvo una discusión con gente vinculada al departamento de fútbol, eso le marcó prácticamente el camino de la salida y no se fue bien con la dirigencia. Muy bien, ahora sí, Morales, aplausos para el equipo, arrancará el partido. ¿Quién floresta? Entra el Boys y San Miguel y moverá el elenco local. Parado Alexis Melo frente a la pelota. Pega a un costado. Ajusta su cronómetro, Broggi. Hay viento, Morales, le digo. Sí. Old Boys va a atacar este primer tiempo contra el arco que da espaldas a la avenida Álvarez Jonte. San Miguel, lógicamente, lo va a hacer contra el arco que da espaldas a Miranda. Muy bien. Esperando Broggi, seguramente, autorización de los Belly Boys, sus amigos, Morales. Mamadera. Me dicen que hay un gol anulado a Chicago. Hoy. Inentendible, ¿eh? Sí, después lo estaba ganando el equipo de Mataderos 1-0 a Almirante Brown con gol de Adrián Martínez en contra. Bueno, charla entre Galucho Otero y Broggi, el árbitro del encuentro. Pucheta que se mueve, lo propio hace Lisandro Mitre para no enfriarse. Está lindo para jugar al fútbol, Morales, ¿eh? Sí, una temperatura agradable. Está muy, pero muy linda la tarde, con un vientito, pero ha refrescado, ¿eh? Y por suerte, ha cesado la lluvia. Sí. Le digo, me encanta la nueva camiseta de Luis, ¿eh? Me gusta.
clásica, sí. Simple, digamos, pero con un mensaje, con una... Un tinte emotivo. Exactamente. Con un significado más que emotivo. Bien. Ahora sí, Broshi. Pulgar ahora para arriba. Mover al Boys. Parado Melo frente a la pelota. Pito Broshi. Y ya jugamos el primer tiempo entre el Boys y San Miguel. Y la pelota que venía de Vega para buscar ahora a Tobías Bobone. Hasta el fondo Bobone. La roja por un costado. Dando una mano a Antunes en defensa. La saca y la manda al córner o lateral. Lateral finalmente Morales. Habrá saque de banda que favorece para el equipo de César Monasterio. A puro vértigo arranca el encuentro. Juega Bobón en la peina Tolosa. Pelota que venía para que tire el centro ahora. El número 7, Antilef. Lo van a buscar allí a Hernán Grana. Corre Grana. Alcanza a dominar el balón. La marca de Grance en el sector izquierdo del campo de juego. El pase atrás de Grana. Viene para Melo. Todo al Boys en ataque. El centro de Melo que busca área. Cabezazo que no podía Tolosa. Sí devuelve el número 2, Ariel Kipes. Kipes que la juega por un costado. Allí aparece el 10. Nahuel Luján que quiere encarar pero no puede. La pelota le queda ahora al número 7, Battaglini. El rodeo Battaglini y la salida elegante ahora del equipo del Sapo Colioni. La pisa y domina ahora Nahuel Luján. Dos por el camino. La saca al sector izquierdo. Recupera Grana medias. Balón para Galucho Otero. Apertura al sector derecho del campo de juego. Personal buena, Muy buena la Senato que pica y que tira centro. Pica. Y el centro de Senato que viene. Merodea la pelota a la media luna. La termina sacando por un costado el 5, Cravero. Es vertiginoso, arranque el encuentro. El taco de Luján que venía ahora. Lo busca Sánchez. Sánchez que juega ahora para Luján. Se mete en el medio Battaglini. Pelota otra vez para Luján. Conduce San Miguel ahora. Atacan 3, defienden 3. Sigue Luján con la pelota. Falta. Falta de Galucho Otero. No, de Ferrari. Finalmente fue la infracción. Falta ahí. Tiro libre Morales que favorece a San Miguel. Bueno, como lo decíamos, más allá de un arranque, digamos, con bríos de All Boys. Un minuto 30 en donde trató de jugar en campo rival. San Miguel se trata de acomodar para salir de contra y jugar con Nahuel Luján como una suerte de armador y con Catriel Sánchez como única punta definida. Hay tiro libre para San Miguel. Arrancó bárbaro el partido Morales. Llegó al Boys y ahora el que aproxima en dos minutos es el equipo visitante, que tendrá una pelota parada a pedir de... El número 3 le va a pegar, Grance. A su lado el 5, Cravero. Lo rajaron a Luján. Veremos, preparada. Veremos qué propone ahora el elenco visitante. Ahí va Luján, Volvió Luján, hay cónclave parece ser, Para esta pelota parada, yo creo, le digo, que puede ser al arco, tiene Sol en contra Mitre, Sí. La orden de Broshi. Irá finalmente Grance, el centro que venía de Palomita, despejaba medias Bobone. La termina ahora Cravero con un remate largo y desviado. Habrá salida de barco que favorece al equipo de César Monasterio. Bueno, 4-1-4-1 es el dibujo, el andamiaje del equipo del Sapo Colioni, con Cravero como única referencia en la zona de contención. Iván Antunes bien abierto por la derecha, Nahuel Luján un poco más abierto por la izquierda. Y la salida prolija con Tavares, la sorpresa de Monasterio, Adentro Tavares, afuera Coronel para este partido. Sí. Revolea Grana, divide Grana, pierde Grana. Se escapa la pelota por raya lateral, será salida de banda. Amigas y amigos, que favorece a San Miguel. Que por ahora vino acá a jugar el partido de igual a igual, Lo plantea adelante, con los centrales adelantados, con presión alta. Como decía Morales, con Catriel Sánchez bien, pero bien de punta. Y con un Luján que es interesante. Recupera el balón allí Alexis Melo. Melo que la juega en profundidad para que corra como una bala, como siempre le digo a Senato. Pica y se escapa por un costado. Habrá salida, favorece al Boys. Primeros minutos del partido, casi 4. 0-0 al Boys y San Miguel en vivo en la pantalla de Al Boys TV. Fecha número 9 de la Primera Nacional. El Albo que si gana, puede trepar a la punta en su zona de esta Primera Nacional. Saque de banda para el árbol, lo juega Grana, la peina Tolosa, atención, le cae la pelota a Vega que no llega a dominar, recupera atención y se escapa con dos por el camino Manetti, apertura al sector derecho del campo de juego, allí está Luján, Luján que quería jugarla pero no podía, al piso iba Battaglini, primero llegaba por esa pelota Tavares, prolijo e interesante
La cobertura del número 2 de All Boys, salida que favorece a San Miguel, está bárbaro el partido, Morales. Bueno, acá una muestra clara, una muestra gratis, digamos, de que San Miguel viene a jugar rápido de contra, recuperó la pelota en su propia zona, en su propia área, y partieron raudamente tres hombres desplegados como flecha, una buena cobertura de Tabárez para alejar el peligro. Antunes, que la juega al área, quería Sánchez, pero no podía, el rebote favoriza a Tolosa, que trata de pivotear, de buscar la falta. El balón que venía para Antilef, Antilef la cambia para Cenato, si la cambia, el gol de Vega, ¿eh? A Cenato con el pase a medias, termina devolviendo Kepes, que la saca por un costado, saque lateral para el gol, se está picante a Cenato, Morales. Sí, me parece que esa es una de las llaves que tiene el equipo de Monasterio, ¿eh? Buscar la velocidad, la rapidez de Cenato por la banda derecha, hay que ver cómo lo acompañan en el centro, ¿no? La reposición será por parte de Tobías Bobone. Lo van a buscar a Melo otra vez para Bobone. Va hasta el fondo Bobone. A su lado, Antilef. Primero la pelota pasa por Melo. Melo y el centro a las manos de Pucheta. Que tranquiliza y que se queda con esa pelota. Vertiginoso, interesante, atractivo. Arranque de partido. En casi 5 de este primer tiempo. 0 para el Boys y 0 para San Miguel. Sí. Completamos Mariano Sicello en línea número 1. Uriel García León, el número 2. El cuarto árbitro, Lucas Comesaña. Levanta Pucheta, quería, pero no podía. Gabriel Sánchez devuelve. Tobías Bobone, que divide a la mitad del terreno de juego. Falta de Vega. Falta de Vega, sí. Es lo que indica Broggi. Que de todas formas dirige muy lejos de las jugadas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, una característica de Broggi, ¿no? Dirigir en línea general es dirigir lejos de las jugadas. Ahora tiro libre para San Miguel. A reponer a Ariel Kepes. Manda a todos al área el equipo de Corioni. Fíjate, vino a proponer aquí a Floresta. Pelotazo para Sánchez. Aguanta bien, le pega al arco. Antunes afuera. Pero buena apertura de Sánchez. Morales, apareció Antunes. Y remató lejos. Ahora salida para Luis. Remató alto. Antunes venía de marcarle el gol de empate 1-1 a Agropecuario. De Carlos Casares, es cierto lo que dice nuestro relator Maxi Martín. San Miguel no viene a ser partener acá, intentará jugar con sus armas, obviamente, y a tratar de inquietar a Mitre. El saludo para todos los amigos, para las amigas que nos escriben, que se suscriben a la pantalla de Albois TV. Por suerte, cabezón, cada día somos más, ¿eh? Sí. Allí recuperan la pelota, Antunes venía al pase largo para Sánchez. Será saque lateral para el Boys. Tiene una lucha áspera, Tabárez, le digo, allí con Sánchez, ¿eh? Sí, sí, sobra un poco Ferrari en este duelo marcadores con delanteros rivales, ¿no? Peinada, pero no podía Tolosa. Allí a la lucha 9. Le cae la pelota a Alexis Vega. Vega que la juega al corazón del área para Cenato, que no puede. Termina devolviendo Facundo Cardoso. Que divide la mitad del terreno de juego. Allí presión alta de Tobías Bobone. Para jugar cortito y por abajo para Alexis Melo. Melo que toca la pelota para Grana. Grana y la salida. Melo y la pelota. Levanta Melo, pierde Melo. Erra el pase. Recupera ahora San Miguel. Y la pelota, atención, es toda para que la cambie en el sector izquierdo del campo de juego. Allí aparece Luján. Se mete Sánchez en el área. Sigue Luján. El centro de Luján que venía para Sánchez. La bajó bien. Sánchez al arco. Afuera el ro. Afuera, afuera, afuera. El zurdazo de Sánchez. La hizo bárbara Luján. Lo dejó cara a cara a Sánchez con el arquero. Le erró Sánchez al arco. Tuvo el primero el equipo visitante. La más clara del partido. En la zurda de Sánchez esto. Esto sigue 0-0, Morales. Sí, se distrajo. Ferrari se resbaló justo Melo. Le quedó solo al número 9 Sánchez, que demoró un tiempo más, ¿no? Los delanteros a veces se toman un tiempo más. En este caso no fue para definir en forma certera, sino que le quedó un poco larga. Por eso el remate salió al costado del arco de Mitre. Se perdió la apertura del tanqueador el equipo visitante. Ay, Melo, querido, regala otra vez Melo en la mitad de la cancha. Termina cobrando falta. De Cravero contra Melo. Primer amonestado del partido, Thiago Cravero. Lo salvó Broggi, Morales, ¿eh? Sí, sí. Esas son las cosas que a veces Melo tiene, ¿no? Abusar de la individual. Sí, a ver. Olvoy todavía no se encuentra cómodo en el partido en estos casi 10 minutos de juego. ¿Por qué? Porque San Miguel ya le mostró las credenciales y ya le avisó que va a salir rápido de contra y que no va a demorar
mucho, no va a entretener la pelota en la zona central. Va a tratar de jugar rápido, ya sea para el número 10 Luján, ya sea para el número 11 Iván Antunes. Por momento, fíjate, Maxi, es una defensa de 5 lo de San Miguel, ¿no? Cuando Antunes retrocede y se mete como una suerte de lateral por el sector derecho, San Miguel, el equipo de los Polverines, defiende con 5. Amigas y amigos, tiro libre para el Boys. Acomoda Alexis Melo, está Bobone, está Ferrari, está Tavares, está Tolosa, están todos, ¿eh? El centro que viene, atención de Melo, a las manos muy de fácil, Pucheta. Muy fácil, ¿no? Un centro frontal, un centro a las manos de Joaquín Pucheta. Hasta aquí, All Boys no está cómodo, lo volvemos a repetir. Pero es cierto, tampoco es que San Miguel es un claro dominador, ni ofensivo dominador. Batiguele, que quería jugarla para Antunes, le cayó la pelota de carambola a Antilef. Antilef con Tolosa. Esto será, amigas y amigos, lateral que favorece al Boys. Lo marcaban los amigos en la previa. Lo marcábamos nosotros también. Es interesante Luján Morales, ¿eh? Sí, es un buen jugador, el número 10 de San Miguel. Un jugador con recorrido en el ascenso, que ha jugado inclusive en el fútbol sudamericano también. All Boys me parece que tiene que apostar a esas pequeñas sociedades, ¿no? Todavía Vega no encuentra su lugar en el campo, es cierto. Y hasta aquí las intervenciones de Melo y Galucci se saltan en la mayoría de los casos con infracciones. Llegan tarde los dos volantes de All Boys. ¿Pesará en los jugadores a la hora de salir a la cancha el hecho de que All Boys hoy si gana queda transitoriamente en la cima? Yo creo que no, creo que no. Yo lo que creo que pesa también, sí, esto es, lo que pesa, me da la impresión de que el público viene entusiasmado, viene ilusionado. ¿Hace cuánto no vemos a Lois en la cima? Y yo creo que hay que remontar. ¿Alguna época, algún partido en la época de Villeri? Aguante, Morales, recupera a Luján, le pegó al arco, tapó el arquero, tapó Mitre, la perdieron allí en defensa, otra vez una carambola entre Grana y creo que era Alexis Melo. Día que salvó las papas Mitre, era un blooper si era gol de San Miguel. Buena respuesta del arquero de All Boys ante un remate de Luján, obviamente. Bueno, lo contó nuestro relator Maxi Martín, ¿eh? Se equivocaron Grana y Melo, no cubrieron ninguno de los dos. Le quedó al 10 visitante, el tallón remate, bien la respuesta del guardavallas. Marcábamos antes que tenía Sol en contra a Mitre, fíjate que inmediatamente le acercaron una gorra y el arquero se la puso, ¿eh? Sí, sí. Así que habrá que estar atentos a eso. Acá hay falta contra Galucci Otero. Será salida para el Boys de la época de Villeri, ¿no? Yo creo que el Boys no llegó a estar primero ¿no? en ese campeonato. Me parece que no. Porque acordate que fue un torneo que casi de punta a punta manejó Belgrano de Córdoba. Sí, es cierto. Y que All Boys estuvo peleando arriba, pero no primero. Estuvo peleando arriba, pero no primero. Yo creo que hay que remontarse, ¿sabes a qué? ¿A cuánto, Maxi? Al campeonato de la primera B metropolitana, cuando arrancó All Boys con ese sprint que tuvo con el equipo de Depuner. Sí. Que creo que ganó 5 de los primeros 8 partidos. La primera B Metro, sí. La primera rachita de partidos, sí. Sí, me parece que hay que apuntar a la última vez que All Boys. Porque es cierto, ¿eh? Al Boys hoy si gana quedaría transitoriamente en la cima, obviamente a la espera de resultados, pero yo si te hubieran dicho antes del arranque del torneo, que en la fecha 9 ibas a estar con el armado del plantel, peleando y que transitoriamente podías quedar en la cima. No, eso desde ya. A ver, lo cierto es que a este equipo todavía hay, lo demuestra partido a partido, todavía le falta, ¿eh? Le queda, a ver, el mote de candidato y de protagonista, inclusive te digo, le queda muy grande. ¿Por qué? Porque todavía falta que se... Aguánteme, Morales, sáquela de ahí, Grana, por favor. Termina jugando para Alexis Melo, perdí a Melo. Falta. Lo salvó Broggi a Melo, le digo de vuelta. Obviamente. Bueno, ese sector, el derecho, muestra muchos problemas. Grana en la marca no está así teniendo un buen campeonato. Usualmente los jugadores rivales ya tomaron nota de que Grana a sus espaldas tiene muchos inconvenientes y van por ese sector, obviamente. Y Melo no da tampoco la garantía, digamos, para ayudar en la recuperación y colaborar en la marca, ¿no? Muy bien, 14:30 tenemos de la primera parte, 0-0. Al Boys y San Miguel, pero el partido está lindo, ¿eh? Está bárbaro. Allí levantan la pelota, le va a quedar a Tolosa, despedida a mano. Nada, dice Broggi.
Lo cierto es que el balón sigue siendo blanquinegro porque Tavares eleva el cabezazo. Lo quería buscar allí a Tobias Bobone. Bobone que la juega de primera se equivoca. El balón le cae ahora a Cravero. Cravero levanta la pelota, lo van a buscar allí a Sánchez. El cabezazo hacia atrás que venía por parte de Tavares para que otra vez Bobone la revolee. ¿Cómo le gusta revolear la 3 a Luis Morales, eh? A ver, Olvis se tiene que tranquilizar, ¿no? Tiene que asumir con paciencia que el partido es largo, dura 90 y pico de minutos. Y hay esa intención de despejar lo más rápido posible la pelota. A veces te podés tomar un tiempo. Yo no digo que en el área chica te tomes un tiempo, pero tomarte un tiempo y hacer una de más, tratar de parar la pelota y darle un sentido claro a la jugada, me parece que debería ser obligación de estos jugadores del Boys. Es reñido, es atractivo, es interesante el partido. ¿Quién está? Empatan 0-0 al Boys y San Miguel. Pelota para Sánchez, que complica, le digo, ¿eh? Mete el cuerpo y hasta ahora empieza a complicar en la salida. Allí regala Tavares. Tranquilo, le dice Ferrari. Tranquilo, tranquilo. Claro. Sí, hasta aquí ninguno de los dos logra imponerse al otro, más allá de que San Miguel pareciera estar un poco mejor, que porque tiene al número 10 Luján, que aprovecha mejor su ductilidad y la posibilidad de jugar rápido. Pelota para Cravero. Cravero la cambia toda el sector derecho del campo de juego. Y mirá lo mal que le picó a Alonso Antunes. Sí, muy mal. Vos me decías que estaba un poco mejor. Por ahí está mejor de este lado, ¿no? Del lado de la platea Mercedes. El sector izquierdo de la defensa de Lois. Exacto, pero en el centro del campo de juego yo lo veo mal. El terreno, ¿eh? Lo veo con algunos... Está un poco mejor que hace algunas semanas. No mucho mejor, me parece, Maxi. La verdad que en esta no coincido. Bueno, podemos no coincidir, sí, Morales. Sí, Ferrari que toca para Bobone. Termina revoleando otra vez la pelota al Boys. De carambola le salió un pase para Tolosa. Tolosa que juega allí en la mitad de la cancha. Esto lo que hizo Tolosa recién es lo que le pedimos mayoría de los jugadores del Boys. Que se tomen un tiempo más, que piensen y que le den destino seguro a la pelota. Morales. Sí. Discúlpeme, ¿no? ¿Cuánto llevamos? ¿16? 16. Para 17 ya. ¿Quiénes acompañan a Monasterio del Banco? Estoy ansioso. Libares con la 12, 13 Coronel, 14 Cáceres, 15 Figueroa, 16 Calones, 17 Salas, 18 Gallo, 19 Ariel Torres, 20 Joaquín Ibáñez. ¡Ah, la pelota que regaló Vega! ¡Atención, aguánteme! ¡Se viene San Miguel ahora! Y conduce Nahuel Luján, se mete Battaglini en el área. ¡Sigue el Juan con la pelota! ¡La cambió toda a la derecha! ¡Allí viene Battaglini! ¡Llega hasta el fondo, sí señor! ¡El pase atrás que venía! ¡Antunes y el centro! ¡Está el área! ¡El cabezazo que viene por parte de Ferrari! ¡Termina complementando la jugada! ¡Allí Vega! ¡Responde al Boys ahora! ¡Pelotazo para Tolosa! Pero el número 11, Antunes, tranquiliza los corazones en San Miguel y termina con una buena cobertura. Cuando San Miguel ataca y la pelota pasa por Luján, le digo, hay sensación de que algo puede pasar aquí en Floresta. Despliega tanto Luján por izquierda como Antunes por la derecha, atributos interesantes, digamos, para la llegada del equipo del Zapito Goleoni. All Boys hasta aquí, nervioso, impreciso, como queriendo o pensando la segunda jugada antes de hacer la primera. Y así es muy difícil, ¿no? Porque no tenés la pelota y no le podés dar un sentido claro cada vez que... Más allá de que algunos jugadores de San Miguel ya están caminando por la cornisa, ¿no? El 5. El 5, uno de ellos, ¿eh? Uno de ellos, exactamente. Tiro libre para el Boys. Lo bajaron a Vega. Lejos del arco encima. Lejos. Sí, muy lejos. Hasta ahora me parece que el Boys no ha podido aprovechar en todo el torneo la pelota parada de forma propicia. No, la verdad que no ha tenido muchas chances All Boys tampoco de no sacarle. No es ejecutante, pero está parada. No, a arrancó. Ver, encontró con Vega, digamos, estos últimos dos partidos un jugador... Fíjate que antes le pegó Melo, Morales. Sí. Ahora le va a pegar Vega. Veremos si tiene la posibilidad. La orden de Broggi, Vega y el centro. Fíjate Logito. Cómo cambian, ¿eh? Sí, cómo cambian los ejecutantes en All Boys. Allí recupera y hay falta. Contra Melo, tiro libre para el Boys. Esta vez el 7, Battaglini, fue el de la falta. Al lado de donde fue el tiro libre anterior, ¿eh? Sí. En el entretiempo, quédate, que no nos vamos al corte, porque tendremos el homenaje, ¿eh? Al jefe de Malvinas. Exactamente, un reconocimiento, digamos que All Boys, un club identificado siempre con la causa, con la justa Malvinas y nuestros héroes, le va a tributar a excombatientes de la ciudad de Navarro. Bueno, ganó Chicago, Morales 1-0. Sí. Gol de Adrián Martínez, como decíamos antes. Perfecto. Y se sube a la cima de la zona B. Sí. El centro, atención que viene de Vega.
Corner. Lateral o corner, sí, creo que fue corner. Me parece que corner. No, lateral dio el árbitro. Lateral, me parece lateral, que dio. Lateral dio Jorge Broggi. Hay lateral para el Boys, que sigue todavía sin poder sacar provecho de la pelota parada. Veremos si logra acomodarse el equipo de Monasterio hasta acá. Le diría que... ¿cuántos llevamos? ¿20 casi? Sí. El que más insinuó fue San Miguel en Floresta. La juega Bobón al área. Ahora sí hay córner. Ahora sí hay córner. Cedido por Manetti. Amigas y amigos, tiro de esquina para el Boys. A ver si el equipo de Monasterio logra sacarle el jugo a la pelota parada. Irá Vega. Irá Alexis Vega para este córner para el Boys. A su lado, Antilef. Para la corta. Está Ferrari, está Tavares, por supuesto. Está Grana. Está Grana, está Tolosa. El centro que viene de Vega, pasadito. Cerrado y tan cerrado que el balón se pierde. Por el fondo, será arco para San Miguel. Bueno, un poco para refrendar lo que decía nuestro redactor, Maxi Martín. Olbois no logra sacarle provecho, jugo a la pelota parada. El envío de Vega, un envío bastante pasado que no fue conectado por nadie. Insistimos, ¿no? No está cómodo el equipo de Monasterio. Un Monasterio que permanece parado, con los brazos cruzados, sin dar demasiadas indicaciones, ¿no? Muy elegante, como siempre, ¿eh? Sí, pero tranquilo, digamos. Sobrio. Sobrio, sí. Es lo que uno pide un técnico, ¿no? Que sea sobrio, digamos. Bueno, pelotazo, atención de Joaquín Pucheta. Hay dos hombres en San Miguel que ya están trabajando, ¿eh? Sí, es cierto. Levantan la pelota allí. El único argumento que parece tener algo es en ofensiva. El pelotazo para Cenato, que la hace bien. Que toca para Grana, para Vega, para Grana. Levanta, centro, Grana, córner. Córner para el Boys, cedido por Cardoso. Tiro de esquina para el Blanquinegro. Que cada vez que la agarra Cenato, algo bueno puede pasar. Bueno, primera jugada bien urdida. Grana, Cenato, pared Copega. Demoró un poco el envío del centro, Grana. Tal vez sí, porque no tenía un compañero fijo, digamos, en el área. Y se viene este tiro de esquina. Corner para el Boys. Alexis Vega para reponer el centro de Vega. Atención que viene la peinada, pero no podía Ferrari. Y será la contra ahora para el elenco de los polvorines. Pelota para que la tenga ahora Martín Battaglini. Battaglini que la cambia toda para buscar a Sánchez. El pase no fue bueno. Tiene que cerrarla, jugar ahora Antilef. Antilef que toca para Grana. Y Grana para que el fútbol vuelva a empezar ahora. En los pies de Alexis Vega. Tenemos, amigas y amigos, 22 minutos de la etapa inicial. 0-0 empatan en un lindo partido aquí en Floresta. Almuez y San Miguel. El pelotazo que venía de Grana. Balón para Acenato. El pase no fue bueno. Será saque de arco para el equipo visitante, para el equipo del Sapo Colioni, y lo comenta a través de la pantalla Albois TV Adolfo Morales. Bueno, el ritmo bajó, decreció ya la intensidad que había en los primeros 10-15 minutos, ya definitivamente ha desaparecido. Ahora el partido entró en los carriles, está transitando los carriles de la irregularidad, digamos, ¿no? Muy bien. Pelota ahora para Sánchez. Sánchez que la cambia toda, sector derecho del campo de juego. Allí aparece Antunes, daba una mano y recuperaba en defensa Antilef. ¿Parecía falta de Cravero o no? Esto será finalmente reposición para el Boys. Sí, señor. Bueno, hoy es buen momento para recordar que sí, el Observatorio Digital, el Observatorio del Liderazgo de Político en América Latina, el sitio, la web que manejan los amigos Santiago García y Mariano Fraschini, nos permite saber. Aguánteme, Morales. Sí. Pelotazo para Catriel Sánchez. Toque atrás para Luján. Está Battaglini en el área. Sigue Luján, el centro de Luján que viene. Battaglini salta, quiere, pero no puede. Falta, sí, señor. Falta de Arance en ataque. Pelota para el Boys. Pelota para el equipo de Monasterio. Nos permite saber, decíamos, a partir de su análisis, cómo se comportan los líderes en América Latina. El Observatorio Digital, el emprendimiento de los amigos Santiago García y Mariano Fraschini. Prendidos al Boys TV, ¿no? Prendidos al Boys TV, obviamente. Deben estar acá enfrente, ¿eh? En la tribuna, me imagino. Bien, muy bien, Morales. Abrazo grande para ellos, entonces. Que siempre escriben, que siempre... Se viene el cambio nomás, ¿eh? Se viene el 5, sale el 5, que además de estar sentido y golpeado... Está al límite, ¿eh? Sí, estaba amonestado. Claro, entonces, claro. Coleoni
Colonia. Rápidamente sí. Introduce la modificación. Sabe que una más. Ingresa el número 18. 18, me parece, Morales, ¿puede ser? Diego Sosa. Diego Sosa por Cravero. Diego Cravero a los 24 minutos de esta primera mitad. Yo creo que Colioni lo sacó porque lo expulsaban, ¿eh? Había cometido tres faltas, estaba amonestado. Bueno, el lunes pasado ocurrió una situación similar con Alejo Rodríguez, ¿no? Sí. Que cometió tres infracciones. No le dieron ni tiempo de sacarlo. Exactamente. Atención, pelotazo ahora para Battaglini. Revienta Tavares. Le rompió la cara a Battaglini. Sí, sí, sí. Le cayó en la cara el pelotazo. Sí. A Battaglini, atención, pide la asistencia. Inmediatamente para el delantero que recibió el impacto de lleno. Exacto. Del número 2 de All Boys. Aprovechan algunos jugadores del elenco de Monasterio para hidratarse. Muy tranquilo Monasterio, ¿eh? Sí. Ahora. Sí, por el momento tranquilo, con los brazos cruzados, los brazos en jarra, como se dice habitualmente. Sí. Bueno, ojo que están pidiendo cambio, me parece, ¿eh? Sí, 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 están diciendo que... Ojo, le dice el 18 a Sosa a Colioni, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Está muy golpeado, muy mareado Battaglini. Creo que está confundido, sí. Sí, sí. Ahí lo estamos viendo. Martín Battaglini. Sí. Se llevó un pelotazo muy fuerte de Tavares, sí, ¿eh? Sí, sí. A ver. ¿Seguirá? Sí, creo que sí, que va a seguir. O por lo menos va a probar. Sí, ya está. Repuesto el número 7. Por las dudas hay un hombre que se sigue moviendo en el banco de San Miguel. Me parece que está cortado también Battaglini, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Le están poniendo un apósito en la zona de la nariz para tratar de parar el sangrado. Creo que va a seguir ahora. El pelotazo para Cenato, que controla tranquilo Pucheta. Sin problemas, el arquero de All Boys. No, el arquero de San Miguel. El arquero de el ex arquero de All Boys, hoy arquero de San Miguel. Bien, sí. Bien la anotación, Morales. La semana que viene tenemos Quilmes. Sí, 16:05 el domingo. Sí. Hay amarilla. Amarilla para Galucci Otero y se pierde el partido con Quilmes, precisamente. Quinta amarilla para el número 5 de All Boys. Bien. Le digo la verdad. Venía jugando gratis. 27. Venía jugando gratis Galucci Otero y la podría haber ligado, por ejemplo, el pasado lunes en Caballito, la amarilla, ¿eh? Vuelve a ingresar el Battaglini ahora, a quien se lo ve bastante recuperado del pelotazo. Sin Galucci, entonces, en Quilmes, una baja importante, ¿eh? Sí, sí, por lo que viene. A ver, yo creo que igual es reemplazable, se puede armar otra... Otra disposición en la mitad de la cancha. El 5 titular a Lois. Sí. Para un partido importante con Quilmes, ¿eh? Sí, sí, yo creo que es una medida más que importante, digamos. Pues sería la primera medida. Aguánteme, tirando en el pelotazo. A las manos le cayó de Lisandro Mitre, que se queda con la pelota. Tiene un aire al ruso Rodríguez, Mitre, ahora con la gorra, Morales. Y el buzo de color amarillo. Y que también usaba gorra. Sí. Y que también es zurdo. Sí. En el golpe de vista, le digo, ¿eh? Para completar el tema del partido de la semana que viene con Quilmes, sí. Creo que Quilmes puede ser la primera gran medida que puede tener el equipo de Monasterio. Bueno, fue Ferro la semana pasada también. Sí, fue Ferro también, es cierto. Pero más allá de que Ferro todavía no ha logrado despegar y no ha logrado prenderse en la nómina de equipos protagonistas o en los primeros lugares en el campeonato. Galucci, amonestado, sí. Quinta amarilla. Muy bien. Alex Melo, que juega con Vega, parecía falta contra Vega, sí señor. Es falta. Así lo indica el árbitro del encuentro. Bueno, está claro San Miguel en la mitad de la cancha, ¿eh? Cuando puede cortar con falta, porque los jugadores de All Boys se escapan, lo corta. En la mitad de la cancha San Miguel corta. Sí, corta. No si, tiene... es con, si es sin falta, mejor. Sí, no hay ningún problema, no hay ningún impedimento. A ver, Broggi, me parece que en algún momento va a tener que ajustar un poco más el tema de las tarjetas, ¿no? Trata de llevar el partido charlado, el sí, árbitro del encuentro. Sí, veremos cuánto le dura esta charla. Bueno, y también veremos, Morales, si All Boys logra aprovechar alguna pelota parada, ¿eh? Sí. Fíjate, cambiaron ahora a Bobone para reponer. Es cierto. Y Galucci Otero queda como último. Sí. Dividen
las marcas, los hombres de San Miguel en el área. Trata de moverse ahora el Boys en ataque. Bobone para reponer este tiro libre. La pelota que queda en el corazón del área de Caramola, la pueden sacar y terminan reventando ahora para dividir la mitad del terreno de juego. La bajó bárbaro Nahuel Luján. Pelota para el número 3, Peter Granz. Lucha palmo a palmo ante la marca de Asenato. Sale bien, sale aireoso ahora el elenco visitante. La juega atrás el 8, Batigelli. La terminan revoleando al sector derecho del campo de juego. Allí la marca de Manetti. Manetti que la juega bien ahora para que se venga Battaglini. Battaglini habilita a Luján que le pega al arco. Rebota en la humanidad de Galucho Otero, pero sigue siendo el balón del equipo de los polvorines. Levanta ahora Manetti. Manetti que la juega al sector izquierdo del campo de juego. Allí el balón le cae a Luján. Dos por el camino, la pisa Luján. Sigue el balón en la suela de Luján. La cambió al sector izquierdo. ¿Con falta? ¿Con falta? Bueno. Sí, falta, falta. Falta sobre Galucho Otero. El momento más desordenado del partido, ¿no? Donde parece verdaderamente un partido de barrio, ¿no? Dos equipos no lo pueden parar a Luján Morales, ¿eh? Sí, donde hay dos equipos que alejan el peligro de cualquier manera, se sacan la pelota de encima. No estamos viendo en estos momentos, ya llevamos, ¿cuánto? 31. Sí. No estábamos viendo un buen juego. Es cierto, en ese contexto de paridad, San Miguel asoma un poco mejor, porque sale más rápido. All Boys como que le cuesta demasiado y la única alternativa que parece mostrar es la corrida a Senato. Allí precisamente Melo para Grana, Grana para Melo, hasta el fondo Melo. El kit impecable del 3 Grands, hasta acá de buen partido, ¿eh? Sí. Levanta la mitad del terreno de juego, devuelve a medias Grana, le cae la pelota al número 8, Batigelli. Batigelli que perdía, recupera Melo, quiso tirar un caño Melo. Quiso tirar un caño Melo. Diga que el árbitro retrotrae y cobra la falta y la tarjeta para el hombre de San Miguel Morales. El número 3, Peter Martínez Grance, amonestado en el equipo de los polvorines. ¿Repasamos el banco de All Boys? ¿Cómo no? 12 Libares, 13 Coronel, 14 Santiago Cáceres, 15 Figueroa, 16 Calone, 17 Salas, 18 Gallo, 19 Torres, 20 Ibáñez. Tengo ganas de ver Ibáñez. Tengo ganas de ver a... A Torres, me imagino. De que se presente Torres. Claro, usted me imagino que debe estar ansioso para que juegue entre Torres. Y tengo ganas de un ratito de Gallo con Tolosa. No creo que sea tan posible eso, ¿eh? ¿No? Veremos, veremos. De veremos lo que hay con San Miguel, ¿no? Veremos, vamos a ver si el partido se resuelve favorablemente. Yo creo que no se va a dar hasta esta alternativa. No, 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 hasta ahora no, obviamente que no. Pero digo, me da la impresión de que o es uno o es otro. Bueno, son mis candidatos, Morales, sí. No se enoje. No, no, todo bien, relator. En un rato me gustaría conocer los suyos, Sí. Tiro libre para el Boys, levanta Alexis Vega. Algo tiene que resolver urgente el tema de la pelota parada, Sí, tiene que encontrar un ejecutor que le dé un sentido claro, ¿no? Un destino claro a la pelota. Bueno, si está Ibáñez... Ah, ¿qué pasó? En general, repone Ibáñez. ¿Qué pasó ahí? Creo que hay alguna discusión entre... Ferrari y el número 4, me parece. Creo que es Tolosa, ¿Tolosa? Sí. A ver. Y Pucheta trataba de separar. Sí. Tolosa y el 6. Cardoso. Y Cardoso, precisamente. Bueno. El árbitro Broggi que hace señas como que no va a tolerar más, basta, dijo. Basta. De estos agarrones, estos empujones. Bueno, si no va a tolerar más, habrá que cobrar entonces. Digo. Lateral por All Boys, apura Grana, lo van a buscar a Senato. La cobertura impecable de Facundo Cardoso. Que sale jugando ahora, que pisa la pelota. Mirá con la elegancia que sale Cardoso. Otra vez el amague de Cardoso. Rebotan Grana. Rebotan Grana y es arco para San Miguel. Que es cierto, en este contexto está siendo un partido prolijo el equipo de Colioni, Sí, a ver, yo creo que a medida que vayan pasando los minutos, San Miguel se va a ir sintiendo cada vez más cómodo con el empate mientras lo pueda mantener. Eso está clarísimo. El tema es que All Boys debe mostrar alguna que otra alternativa para tratar de superarlo. Hasta el momento, como les decíamos recién con Maxi, el único camino que parece fiable son las corridas de Asenato.
No se logra destacar Vega, tampoco Antilef. Qué poco tocó la pelota Antilef, te iba a decir. Sí, eso, tampoco Antilef. Tolosa está muy, muy aislado allá arriba. Y fíjate que no está de la mejor manera física Tolosa, ¿eh? Levantan la pelota, atención para Sánchez, habilitado, ¿eh? Sánchez entra al área, córner. Buena cobertura de Ferrari que llegó justito, que se arrojó y que saca la pelota por raya final. Tiro de esquina para San Miguel, que si se anima, le digo Morales, está para convertir el primero antes del entretiempo. Sí, 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 obviamente. Hasta aquí las chances más claras, las únicas chances claras, las tuvo el equipo visitante, ¿eh? Un remate de Luján que detuvo bien... Mitre y alguna... Ah, y ese remate en la parte externa de la red de Catriel Sánchez. Hasta aquí, el equipo visitante, el equipo de los polvorines. Albois no pateó el arco por ahora. Prácticamente no pateó el arco. No pateó el arco. Es cierto. Tiro libre para San Miguel. Atención, tiro de esquina, perdón. El centro que venía, se arroja Sánchez, devolvió. Devolvió Domelo. Y sigue el peligro ahora porque tiene que sacarla por un costado. La pelota, el hombre de Albois recupera a Kipes. Kipes la juega al área, al centro, atención. ¡Le pega el arco! Afuera, Antunes. Eleva el derechazo. Lo tuvo primero Sánchez. Muy, pero muy clara para San Miguel, que domina. Y que busca por todos los medios convertir el primero. Lo tuvo Sánchez primero. Lo tuvo Antunes después. Esto, querido Morales. Esto sigue 0-0. Sí, sigue 0-0 porque no le apuntó al arco el número 11 Antunes. Después de una floja salida nuevamente de Lisandro Mitre, como el segundo gol de Ferro el lunes pasado. La verdad, hasta aquí, las únicas chances claras del partido las ha tenido el equipo. Todas del equipo de Verde. Las ha tenido el equipo del Sapo Colioni. Hay falta de Tolosa, tiros. Sí. Che, es cierto, no lo veo bien físicamente a Tolosa, ¿eh? Como lo que marcaste le cuesta, recién. ¿No? Como que le cuesta un poco, ¿no? Correr, desplazarse hacia los costados... A mí me da la impresión de que no está al 100%. Es lógico que un delantero de su jerarquía termina jugando por peso propio. Pero fíjate que Monasterio sigue charlando con sus ayudantes. Van a mandar a calentar a un par de jugadores en Albois, ¿eh? Me parece que sí, ¿eh? Sí. Gallo es uno. Sí. Será Torres. Ibáñez es el otro y falta sí. Uno. Ahora, sí. Figueroa me parece que es. Puede ser. ¡Aguánteme! ¡Pelotazo para Sánchez! A las manos de Mitre, hoy está confundido. Le llegan y le llegan muy fácil por la zona que defiende Grana, ya casi una constante a lo largo de este campeonato, porque no tiene, ahí también es cierto, es justo reconocerlo, no tiene ayuda el número 4 del Boys en la cobertura defensiva. Entonces, los equipos rivales, en este caso San Miguel, con Luján como lanzador... Bueno, corregimos, ¿eh? Los que calientan son... Ibáñez, Figueroa y creo que el del medio es Calone, ¿eh? Puede ser. Si no me equivoco. Sí, puede ser. No hay una buena tarea tampoco de los volantes centrales, ¿eh? Tanto Melo como no. Galucci Otero. A mí hasta acá no hay un jugador al vez que me haya parecido para destacar, ¿eh? Pivotea bien Tolosa, balón para Melo, pierde la pelota Melo en la mitad del terreno de juego. Le cayó de carambola a Hernán Grana, tiene que volver a empezar el fútbol ahora. En los pies de Jonathan Ferrari, apertura de Ferrari, allí está. El mejor Albois para mí es Asenato, ¿eh? Sí. Asenato, la cambia bien para Vega, el centro de Vega para Tolosa, muy estático. El 9 de Albois, muy estático Tolosa. Manetti que riega de la pelota, será salida para el equipo de César Monasterio. 38, amigas y amigos en la pantalla, Albois TV. Antunes que... Antilef que juega para Vega. Vega que eleva su remate. Eleva la pelota. Será salida para San Miguel. En una tarde que por ahora aparece gris para el equipo de Monasterio. Bueno, remate muy alto, ¿no? Remate muy alto de Vega, muy lejos del arco que defiende Pucheta. Pero vamos a ser sinceros, es la primera aproximación de riesgo que tiene... el equipo local en estos 38 minutos de juego, en donde, lo insistimos, San Miguel, con poco, con la insistencia o con la prepotencia por querer prevalecer del número 10 Luján, con las corridas de Antunes, el número 11. ¡Aguánteme! Pucheta tiene que despejar y sale jugando impecable el arquero de San Miguel cuando presionaba a Tolosa, Morales. Sí, digo, con poquito San Miguel demuestra ser un poco más que el Boys. Levanta la pelota Grana. El único argumento de Albois, ¿eh? Levantar la pelota y dársela como sea a Senato. Sí, la cancha es cierto que no es un billar, ¿no? Sí.
Y con el correr de los minutos se nota cada vez más, digamos. Deja correr Grance para que la pelota le quede ahora a Nahuel Luján. En cara a Luján la pide el 18 Sosa. Sigue Luján, el centro de Luján para Sánchez. Pivotea Sánchez, le cae a Grance, entra al área. Pelota atrás ahora, estaba todo invalidado. Había... ¿Infracción? Creo que infracción, sí. Sí, del número 4. Del 4 Manetti en el área. Se tomaba con Ferrari. Yo creo que acá era falta de uno o falta del otro. Eligió la más fácil Broggi y le cobran, como siempre, falta en ataque. Exacto, exacto. Bueno, Luis no la estaba pasando bien, ¿eh? Eso es cierto. También es cierto y es lógico decirlo. No es que Mitre sea figura, no es que San Miguel ya haya perdido 4 o 5 goles hechos, pero por lo menos 3 sí. Las chances las tuvo. Otra vez perdió Melo. Le queda la pelota ahora a Nahuel Luján. Apertura para que la tenga Antunes. Entra al área Sánchez, el centro que venía Antunes. Despeja bien y atento Tavares. Pelota otra vez de Antunes, otra vez tira centro, rebota en Bobone. Le cayó ahora a Batiguelli, es todo de San Miguel. El taco para Antunes, otra vez para Batiguelli. Antunes y la pelota, juega cortada para Battaglini. Revolea Bobone, es todo Morales. Es todo, absolutamente todo el equipo visitante que ataca ahora en los pies del número 10, Nahuel Luján. Nahuel Luján que la toca atrás. Pelota para Sosa. Sosa la cambia todo el sector izquierdo del campo de juego. Allí está Luján, en cara de Luján. Hay un hombre a dos estirado en el piso. Luján le pegó el arco afuera. Afuera el derechazo de Luján. Cuando está tirado Bobón en el área del Boys. Sí. Lo tuvo Luján. Clara, muy clara para San Miguel. En la diestra de Luján tuvo el primero del partido. Acusa un golpe el número 11, Antunes. Yo no sé si fue un golpe, se cayó, la verdad, o si chocó con el número 11 de San Miguel. Lo cierto es que el Boys no gana, como dicen los técnicos, no gana una segunda pelota ni de casualidad. Todos los rebotes, todos, son para el equipo del Zapito Coleoni, que de a poco se va sintiendo cada vez más cómodo en esto de jugar en territorio rival. Y vos sabés que cuando defendés tan cerca de tu propio arco, los riesgos de cometer un error. Ahí hubo falta. Este primer tiempo me parece hasta acá. Sí. Una continuidad del complemento en Ferro, en Caballito. Sí, sí, sí. Oloy se saca la pelota de encima, me parece. Y deja jugar al rival. Sí, y hay una clara infracción del número 2 de San Miguel, Ariel Quipes. No, ni amarilla, Jorge Broggi todavía. No me está gustando el partido de Melo hasta acá. No, no está jugando bien. Tampoco Galucho Otero, ahora acondicionado por la amonestación. La verdad que el Boys ha tenido un flojo primer tiempo. Donde prácticamente, excepto las corridas de Asenato, no hay casi nada para destacar. Habrá tiro libre para el Boys. Acomoda... A ver... Vega. Vega, ¿no? Sí. Sí. Acomoda Vega, el centro de Vega que venía. Impecable Pucheta para despejar con los puños. Ahí lateral para el Boys. Se acerca a Monasterio, fíjate, para dar indicaciones a Melo. Apuró Melo en lateral. Lo van a buscar allí a Senato. A Senato que quería jugar con Grana, que nunca se proyectó. Rebota en Grana, ahora sí. Y amigas y amigos, será saque de arco para San Miguel cuando se cumplen 43 de ese primer tiempo. Sí, señor. 43 de este primer tiempo aquí en Floresta. Yo creo que lo mejor que le puede pasar al equipo Monasterio es que Jorge Broggi corte el partido en minuto 45. Y que se venga el homenaje. Exactamente. Que se venga el homenaje a los combatientes de Malvina y a refrescar conceptos y a repasar la posibilidad de hacer variantes. Está para meter por lo menos 2 cambios del arranque de Monasterio. Yo creo que uno por lo menos, ¿no? Para encontrarle la vuelta al tema este de la distribución de la pelota. Olois no la ha tenido prácticamente. Y las veces que la ha tenido, la ha dividido muy mal. Olois necesita de Joaquín Ibáñez, cabezón. Yo creo que es una buena alternativa para entrar, digamos, pero hay que ver. El otro día tuvo un buen ingreso en Caballito. Sí, a ver, ¿a quién sacamos? ¿Antilef? Sí. Me parece que es es una buena alternativa, tal vez. No. Para juntar juego y para. No ha hecho argumentos para salir del elenco titular. Para juntar pases. Sí, es cierto, por ahí. Tampoco los había hecho mucho como para ser titular, vamos a ser sinceros. Pero no hay uno. Siempre el que está afuera juega mejor que el que no está. Eso está clarísimo. Claro, por eso perdió la titularidad Ibáñez. Claro. Pero al Boys como que le cuesta todavía. El equipo de memoria del Boys como que todavía le falta. De los 3 del medio ofensivos, sí. El único titular para mí que se ganó el puesto es Asenato. Después juegue Vega, juegue Antilef.
juega Ibáñez. Vega, sí, Vega tuvo dos buenos partidos, es verdad. Sí, sí, Vega tuvo pero dos buenos partidos. No, hoy no es titular indiscutido en el Boys. Jujuy y contra Maipú, te agregaría que, tuvo un muy buen primer tiempo Vega contra Ferro. Me da la impresión de que Vega sí tiene que ser titular en estos momentos. Yo la verdad que pondría el acento también falta, ¿no? Cuando hay falta sobre Vega. En lo poco que han jugado hasta aquí, tanto Galucho y Otero como Melo, ¿no? Sí. Y eso sí, juegan regularmente y tienen la titularidad garantizada, pareciera. Bueno, será cuestión de que se ponga bien Figueroa, que llegó en el cierre del libro de pases, para ver si se puede ganar un lugar también. Exacto, exacto. Mucho más no hay ahí. Sí, a ver. El pibe Cáceres. Un minuto más. Patroni. Sí, yo creo que se podría armar también en algún momento un esquema un poco más clásico, ¿no? Un 4-4-2, como para jugar tanto por derecha como por izquierda con carrileros o volantes que lleguen hasta el fondo, lo cual no parece sencillo hoy. Saludo para Carlos Ibáñez. Vamos a Miguel, la abuelo Juan es un jugadorazo, hoy la rompe, acuérdense. Abrazo para el zurdo Iván también, vamos por esta. Gracias, Puche. Es lo que dice la gente aquí en el chat de YouTube. Muchísimos mensajes también en nuestra cuenta de Instagram, en @alboystv. Ustedes no siguen. Faltan. No, hay offside del 9, volvía. Volvía el offside. Sí, señor. Tiro libre para el Boys, será la última. Moverá el Boys y será final de este primer tiempo. Allí Ferrari. Se acomoda. Se va a terminar la primera etapa. Ahora sí. Pitazo de Broggi. Final de este primer tiempo. En el que están empatando al Boys y San Miguel. 0-0, Morales. Bueno, un 0 que por el lado del Boys califica. No produjo prácticamente nada en ataque. San Miguel fue un poquito más. Tuvo, de hecho, las tres chances más claras para marcar la apertura. Es cierto, Mitre respondió en una muy bien ante un remate de Luján. Hasta aquí, el fútbol en deuda. Más allá de un arranque prometedor, un arranque en donde los dos equipos durante los 10 primeros minutos fueron de área a área y prácticamente hicieron que el mediocampo fuese una zona de tránsito. Hasta aquí el fútbol está en deuda. Bien, seguimos en vivo esperando el homenaje a los héroes de Malvinas, que se va a venir en un ratito nada más, alcanzando las 6:35 de la tarde en la República Argentina. Jornada de mucho fútbol en la Liga, en la Primera Nacional, perdón, en la que ganó Chicago 1-0 al Almirante Brown con gol de Martínez. Empataron sin goles Alvarado y Güemes, con el empate también entre Gimnasia y Estudiantes de Río Cuarto. Ganó Racing de Córdoba 1-0 a Gimnasia de Jujuy con gol de Nasta. Es parcial por ahora la victoria de Maipú, dando el batacazo ante Patronato. Gol de Sosa. Más tarde, en un ratito nada más, van a jugar en San Juan, San Miguel ante Estudiantes de Buenos Aires. Mismo horario en Adrogué para el partido entre Brown y Madryn. Y cierran este domingo de fútbol en Morón, en uno de los partidos más destacados de la fecha, Deportivo Morón y Atlanta. Ahora sí, ingresa al estadio la bandera de la República Argentina y una bandera también de Argentina con el homenaje a los héroes de Malvinas. A ver si la podemos tomar. El homenaje y el reconocimiento que se hará ahora, en este momento, aquí en Floresta. Sí, hay mucha gente parada. Trataremos de tomarlo para las cámaras. Precisamente ahora sí, el homenaje y el aplauso cerrado de toda la gente para los excombatientes. Que reciben el mimo por parte del público.
homenaje a los héroes de las Malvinas. Los cánticos de la gente, aplauso cerrado de toda la cancha. No se fue nadie, No se fue nadie ni al baño, ni a comprar algo para tomar, algo para comer. Se quedaron todos para prenderse al homenaje de los excombatientes. Como adelantábamos, querido Cabezón, con muchísima repercusión por parte del público, con las banderas argentinas y con la colaboración, como decíamos antes, de Facundo Adís. Exactamente. Bueno, el intendente de la ciudad de Navarro, la ciudad de Buenanense de Navarro, en realidad lo que hizo fue avisar que estaban disponibles, que estaba disponible la posibilidad de que desfilaran los ex combatientes pertenecientes a esa ciudad de la provincia de Buenos Aires. Y ahora seguramente va a llegar el homenaje, va a llegar el reconocimiento, mientras estamos viendo que a la vera del campo de juego es Ibáñez, me parece. Es Ibáñez quien está haciendo movimientos precompetitivos como para entrar. ¿No es Ibáñez? No. Hay un jugador que está moviéndose ahí, No alcanzo a verlo. No. Miremos. Lo cierto es que muy respetuoso el homenaje de toda la gente para los héroes de Malvinas. Hay foto institucional. Allí, entre todos, lindas las banderas de Argentina, la bandera del Centro de Combatientes de Navarro, como decíamos antes. La presencia de la nueva indumentaria en algunos de ellos. Sí, es cierto. Simbolizando y ratificando este homenaje del Club Atlético All Boys para los héroes de Malvinas. Bueno, escuchamos el himno. Dale. No sé si se llega a tomar, pero en estos momentos el himno nacional argentino, cantado por cada uno de los hinchas aquí en Floresta.
Bueno, el aplauso y el reconocimiento para los héroes de Malvinas. La gente está realmente muy, muy movilizada con este tema. La parcería de San Miguel también prendía el homenaje, por supuesto. Saltando, arengando. Un lindo momento, Cabezón, ¿eh? Sí, el reconocimiento unánime, ¿no? Del estadio, digamos, de los concurrentes aquí al estadio Islas Malvinas, precisamente. La causa Malvinas siempre estará presente en el corazón de todos los argentinos. A pesar de que hay algunos personajes que elogian la estrategia militar de quien fue la conductora del Reino Unido en aquella guerra de Malvinas, a pesar de que hay integrantes de la política argentina que pretendieron en algún momento cambiar las Islas Malvinas y entregárselas a laboratorios a cambio de vacunas, es algo que está ya internalizado en el pueblo argentino, ¿no? La defensa, la soberanía, obviamente, irrestricta de las Islas Malvinas. Las Malvinas son argentinas, ayer, hoy y siempre. El público, el pueblo lo sabe. Los excombatientes héroes de Malvinas, mejor que nadie, defienden esta causa, defienden esta justa. Y el público de All Boys, siempre tan sensibilizado con el tema de Malvinas, le da su apoyo irrestricto. En All Boys se va a venir, me parece, Cáceres para el segundo tiempo. Estuvo haciendo un trabajo precompetitivo. Bueno, esto quiere decir que obviamente no está de la mejor manera, me da la impresión, o va a ser por Melo, O Galucci Otero. Cuando estamos escuchando la marcha de las Malvinas también, ¿no? Tenuemente. O el himno de las Malvinas, en realidad. Sí, y la gente del departamento de socios que se acercó aquí en la platea a entregar huevos de Pascua para los niños de la platea de aquí de las Malvinas. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué dejó este primer tiempo de All Boys 0 San Miguel 0? En realidad muy poco, ¿no? Como para el análisis, como para conversar, como para charlar. Verdaderamente el fútbol no estuvo presente, o por lo menos estuvo presente en cuentagotas solamente. Y San Miguel, en ese contexto de paridad que ha demostrado estos primeros 46 minutos de juego, ha sido el equipo que generó las chances más claras. Recuerdo un remate de Catriel Sánchez que pegó en la parte externa de la red, un remate de Luján que fue bien detenido por Mitre y un disparo de Iván Antunes que salió por encima del travesaño después de un córner. Allí se alejan, se van ya los excombatientes de Malvinas, sosteniendo la bandera, los excombatientes de la ciudad de Navarro. Importantísima, ¿no? La gestión del actual intendente de la ciudad de Navarro, el goleador de All Boys, otrora goleador de All Boys, Facundo Diz, quien acercó precisamente la posibilidad. Allí lo vemos, ¿no? Como cerrando la fila india, conversando con una de las fotógrafas o con una de las integrantes del departamento de prensa de All Boys, cerrando la fila india cuando se alejan los excombatientes del campo de juego.
Muy bien, continuamos aquí en la cabina número 14. Están empatando 0-0 al Boys y San Miguel. Y aprovechamos para, en este momento, seguir repasando lo que se jugó y lo que se va a jugar en esta fecha 9 de la Primera Nacional. Por la zona A, la zona del Boys, el viernes fue empate en 1 en Puerto Madryn entre Brown y Talleres de Remedio de Escalada. También empataron en 1 Agropecuario y Quilmes, hoy puntero de la zona. El sábado fue victoria en Sarandí por 3-1 de Arsenal ante Chacarita. Empate en 1 entre Tristán Suárez y Ferro. ¿Cómo hace goles la Bessi en el elenco del Lechero? 0-0 empataron hoy Alvarado y Güemes, bien digo. Gran victoria en Córdoba para meterse en zona de reducido de Racing por 1-0 ante Gimnasia de Jujuy. Lo empató Patronato. Por ahora el parcial es 1-1. Faltan 5. Allí en Paraná. Y en 10 minutos nada más en San Juan se verán las caras San Martín y Estudiantes de Buenos Aires. Cierran la jornada mañana lunes desde las 21:10 en Tucumán. San Martín y Chaco Forever. Por la zona B, 2-0 le ganó Gimnasia a Colón. Gran victoria de Almagro por 1-0 ante Rafaela. Empataron sin goles Temperley y Defensores Unidos. Hoy hace un ratito ganó Chicago por 1-0 ante Almirante Brown. Empataron en 1 Gimnasia y Estudiantes de Río Cuarto. Ya se van a ver las caras en Adrogué, Brown y Deportivo Madryn a las 20. Deportivo Morón Atlanta cerrando la fecha 9 mañana en la zona B. Desde las 15:30 Defensores recibirá a San Telmo. Y a las 16 Mitre en Santiago del Estero se verá las caras ante Aldo Civi Morales. Bueno, y tal como lo preanunciábamos o lo preveíamos, se viene el cambio. Nomás en All Boys va a entrar el número 14, Santiago Cáceres. Y el que no está, como nos apunta la producción, sí, encabezada hoy por Rodrigo Acevedo, Galucci Otero. Santiago Galucci Otero. Muy bien, con Cáceres por Galucci, se vendrá el complemento del partido, moverá Catriel Sánchez, que está parado frente a la pelota. Mismos 11 en San Miguel, recordemos. Sosa reemplazó a Cravero. Sí, en el primer tiempo. En el primer tiempo. También amonestado, ¿no? Cravero, el número 5 de San Miguel. Todos los suplentes amadores en All Boys. Charlando Broggi. Allí con Facundo Cardoso. Ahora sí, ajusta su cronómetro. Pitó Broggi. Y ya jugamos el segundo tiempo entre All Boys y San Miguel en vivo. Y como siempre, en la pantalla de All Boys TV. Pelotazo de Sosa que venía. El rebote a medias por parte de Jonathan Ferrari. Termina quedando la pelota con alguna carambola al número 4, Francisco Manetti. La saca por un costado Manetti. Amigas y amigos, lateral que favorece al equipo local. No, será para San Miguel finalmente. Esa pelota. Manetti que repondrá. ¿Me equivoco, Morales, si digo que Luján fue el jugador más destacado de este primer tiempo? No, no. Fue lo mejorcito que mostró el partido en los primeros 45 minutos. Bien, nuevo lateral será para el equipo visitante. ¿Es lateral o es córner? Lateral, lateral. Bueno, al ladito la bandera entonces. El saque de banda que vendrá será lateral centro, ¿eh? Será el área, seguramente. Sánchez y Luján que se mueven. La jugaron al área nomás, finalmente. Devolvía Jonathan Ferrari de cabeza. La cobertura será ahora por parte de Facundo Cardoso. Levanta Cardoso la pelota, adelantado el número 4.
adelantado Manetti. Que... Igual se encendieron las alarmas. Sí. Porque Mitre dudó entre salir y quedarse, digamos, y diga que Manetti estaba un pasito adelantado como para que la jugada no tenga validez. Hasta acá, el segundo tiempo, en el minuto y pico que llevamos, es como una suerte de continuidad de los 45-46 iniciales de la primera etapa, con San Miguel un poco mejor en el traslado de la pelota. A ver si logra enganchar Salvador en el partido. El Toto Melo que la cambia toda al sector izquierdo del campo de juego. Allí aparece Antilef. Se duerme Antilef. Falta contra Antilef. Tiro libre para el Boys. Se lo ve preocupado a Monasterio. Sí, a ver, ya con un buzo, ¿no? Pues se ve que la temperatura es un poco más templada. Pero hasta aquí el Boys sigue dividiendo la pelota, sigue sin darle un destino fijo, claro, y le cuesta avanzar. Pisa la pelota Antilef, balón para Bobone. Bobone que la juega para Alexis Vega, otra vez para Antilef, lateral. Lateral para el Boys en tres cuartos de cancha. Fíjate que Asenato se cierra y se pone a la altura de Tolosa en el área. Sí, como para hacer una alternativa para el centro, digamos. Sí, señor. Habrá lateral, imagino, no jugarán al área. Balón para Antilef, otra vez para Bobone. El centro de Bobone que viene para Tolosa. Que se pasa, pero alcanza a tocar la pelota. Que se pierde por raya final. Amigas y amigos, saque de arco. Que favorece a San Miguel. Bueno, una chance, no quiero decir clara, pero una chance al fin. Creo que es la primera chance que tiene All Boys en lo que va del partido, con ese centro al corazón del área, el cabezazo de Tolosa que salió desviado sin que Pucheta logre intervenir. Apura ahora San Miguel, Pucheta que juega para Granz. Granz en la mitad del terreno de juego. El pase atrás que viene para que el fútbol vuelva a empezar. En el elenco del Sapo Colión y los pies de Facundo Cardoso. Regala y divide Facundo Cardoso. La pelota que ya le queda ahora en la mitad del terreno de juego a Melo. Pierde Melo. Recupera a Nahuel Luján. La cambia toda a la izquierda. Balón para Granz. Atención. Se mete en el área el número 9 Sánchez. Sigue Granz en centro. Atención para Sánchez que atropella. Afuera. Afuera y arco. Se la llevaba puesta finalmente Battaglini. Amigas, amigos. Saque de arco. Favorece al Boys. Pero la tenencia, la posesión y las chances más claras son para el equipo de Corioni. Sí, no me ha gustado hasta aquí lo que muestra Melo. Fíjate que también se toca la parte del recto, ¿no? Como si tuviera alguna molestia, digamos. Hasta aquí ninguno de los dos volantes centrales del gol, ni él ni Galucho Otero, que ya no están en el campo de juego, han logrado un buen rendimiento o tuvieron un buen rendimiento. Entró a jugar un poco más retrasado Cáceres. Sí. Y ocupando, digamos, haciendo la función de Galucho Otero, digamos, ¿no? Parecía ser 4-1-4-1 cuando Albois ataca, por lo menos. Exactamente. Muy bien. Recupera allí Asenato. Asenato que la toca para Tolosa. La cobertura interesante de Cardoso, lateral para Albois. Hasta acá mostrando una continuidad de lo que fue el segundo tiempo en Caballito. Sí, le está costando a Albois llevar la pelota, trasladarlo. No quiere decir esto que no pueda desnivelar o desequilibrar, porque digo, el partido está en líneas generales parejo y alguna jugada puede surgir, ¿no? De los pies de Vega, de las corridas de Senato y, ¿por qué no, Tolosa? Y Tolosa finalmente encara allí la persona de Tolosa. El remate, atención, de Melo. Una masita a las manos. Es Joaquín Pucheta. Bueno, pero es el primer remate que va bajo los palos de Pucheta, digamos, ¿no? Bajo los tres palos de Pucheta, el ex arquero del Boys no tuvo ningún inconveniente para controlar. Responde San Miguel ahora. Pelota de Sánchez para Nahuel Luján. Luján que levanta la cabeza, mira el panorama y toca atrás. El pase para Battaglini, otra vez para Luján. Luján juega para Gris, otra vez para Luján. Sigue el 10. Luján que encara, pisa la pelota. Luján no se la pueden sacar. Finalmente la cobertura y el quite es de Santiago Cáceres, que termina apurando y regalando la pelota ahora en ofensiva. Ya le queda Pucheta, ya se está jugando el arquero de San Miguel. Un San Miguel que sigue con la misma tesitura, digamos, de tratar de jugar largo para habilitar a Nahuel Luján, que es obviamente su jugador más importante, su jugador más criterioso. Hasta aquí, en este segundo tiempo, llevamos ya 6 minutos de esta segunda mitad, el partido asoma desprolijo, impreciso, y le cuesta a los dos armar jugadas de riesgo, ¿no?
a puro Hernán Grana. Lo van a buscar a Cenato. En cara a Cenato hasta acá. Parece decirle el 2 a Ariel Quipes. Que se tira al piso. Dejó todo como le gusta a usted, Morales. Hay una buena tarea el 2 de San Miguel. Bien, lo controló bien a Tolosa y viene en los cruces. Apura ahora Nahuel Luján entonces. En cara para la zurda. Centro de Luján. Corner. Pega en Grana y hay corner. Tiro de esquina para el equipo de los Polvorines. ¿Qué es más y qué es mejor por ahora? Sí, cuando también se están preparando algunas variantes, o por lo menos hay jugadores de San Miguel, los del banco, que están haciendo los movimientos precompetitivos, igual que los del Boy. En cualquier momento los repasamos, relator. Dale, después de esta, porque hay córner para San Miguel. Acomoda Nahuel Luján. Preparada para Granza, atención. La sacaron toda atrás para que empiece Sosa otra vez para Luján. Atención, el centro de Luján, pasadito, quiere Battaglini, pero no puede. La juega al área, el pelotazo a las manos de Lisandro Mitre. De carambola, le cayó un hombre del equipo visitante. Sí, estaba bien ubicado Mitre, que ensayó una buena respuesta ante la chilena del 3, Peter Granse. Es el tema de la pelota parada en contra del Boys, no lo puede resolver. La semana pasada Ferro le empató precisamente con dos jugadas de pelota detenida y los rivales siguen sintiéndose cómodos cabeceándoles en propia área. Granse juega para Luján, Luján otra vez para Granse. La pirueta allí que venía por parte de Sánchez, le pegó Sosa al arco afuera, al arco y afuera. Será salida para el Boy, pero ataca, sigue. Es constante y es incisivo San Miguel. Ahí saque de arco para el Boys. Intratable el 10, no lo pueden parar. Bueno, y antes que me lo pida, le tiro las variantes que le quedan todavía a Monasterio. 12 Libares, 13 Coronel, 15 Figueroa, 16 Calones, 17 Salas, 18 Gallo, 19 Torres, 20 Ibáñez. En San Miguel, 12 Alan González, 13 Postel, 14 Real, 15 Ferrero, 16 Benítez, 17 Escobar, 19 Rizzo. Levantan, tienen atención para Vega, piden penal y penal le dan. Penal para el Boys, penal para el equipo de César Monasterio. Levantó Antilef, se lo llevaron puesto a Vega Morales. Y esto en el barrio es penal. Penal para el Boys, penal para el blanquinegro. Yo creo que va a destiempo el número 3, ¿eh? El número 3, Peter Martínez Granse. Es más, vos fíjate que el 3 no protesta demasiado. ¿Por qué? Porque está amonestado. Sí. Y cualquier protesta que hubiese ensayado, obviamente, sería merecedor de la tarjeta roja. Bueno, penal cuando poco había hecho el Boy. Prácticamente nada. Como para ponerse en ventaja, 9 minutos de esta segunda mitad. ¿Irá Vega? ¿Irá Tolosa? ¿Quién irá? Yo creo que no se la van a sacar a Tolosa, Bueno, sabemos que Pucheta tiene experiencia también en el tema de las ejecuciones de los tiros penales. Y si algo le faltaba a esta historia de Pucheta en Floresta, era un penal hoy vistiendo la camiseta de San Miguel. De San Miguel. Penal para el Boys. Le va a pegar Franco Tolosa hasta aquí. No pateó el arco Tolosa. Antilef. Antilef con su buena primera aparición en el partido. Exacto. Bueno, vendrá el derechazo de Tolosa, Acomoda Franco Tolosa. Acomoda Tolosa entonces. Pucheta suele quedarse parado, recordemos, Corta carrera. De Tolosa. Aplaude Pucheta. Hay penal para el Boys, penal para el equipo de Monasterio. 10 minutos, irá el 9. La orden de Broggi, dos pasitos de carrera. ¡Tolosa! ¡Afuera! ¡Afuera, Tolosa, afuera! Corta carrera del 9, que eleva su remate. Parado, había quedado Joaquín Pucheta. Habrá salida para San Miguel. A los 10, el 9, desperdició un penal. Bueno. Parece que la imagen o la figura de Pucheta se agigantó, ¿no? Lo vio tan grande en el arco Franco Tolosa, que eligió pegarle fuerte. Tan fuerte le pegó que desvió y elevó el remate. 0 para el Boys, 0 para San Miguel. No había tenido
ninguna chance clara All Boys como para desnivelar, seamos sinceros. En la primera que tuvo ocasión la desperdició. Y All Boys continúa prácticamente sin patear el arco. El único fue un tirito de Melo acá. Sí, es cierto, es cierto. Hubo un cabezazo de Tolosa que salió desviado, pero no fue el arco, es cierto. Vamos a ver cómo repercute esto, ¿no? Porque si All Boys, más allá de haber fallado este tiro penal, mantiene la presión y mantiene jugar en campo contrario, me parece que va a ser saludable. Pero tienen que alinearse los planetas y tienen que jugar, obviamente. Grana proyectarse más, Bobone también, Antilef un poquitito más de recorrido, ¿no? Un poquitito más de sangre, se dice. Sí, un poquitito más. Apura Antilef, pelota para Vega, de Vega para Melo, le va a pasar Grana, de Vega para Melo, le va a pasar Grana. Sí, Melo con la pelota, falta. Cardoso, amonestado. Y tarjeta. Bueno, amonestado Cardoso y creo que este... Mirá lo que te digo, me parece... que es más propicio este tiro libre para Vega. Es la hora, Morales, dicen. Será la hora. Es la hora, dice la gente. Es la hora. ¿Quién trae esta? ¿Será la hora? ¿Será el momento? ¿Será la situación? 12:30 tenemos del segundo tiempo. Yo le digo desde acá. Para mí es para Antilef. No sé si no le va a ir Vega, No sé si va a ir Vega a pegarle. Puede ser, a ver. Te digo que es una chance clara de gol, como lo fue el penal. Eso está clarísimo, eso es obvio. Está a unos 20 metros del arco, 25. 22, sí, 22, 23 metros del arco. Si Tolosa estuviera con confianza, me parece que era para el 9 también, Sí, el que lo pidió fue Melo, Que se tiene una fe bárbara, una fe ciega. Para mí, para Antilef. Antilef de izquierda. Sí. Bueno, puede ser. Pucheta. Vega y Antilef. No hay cocodrilo, No pusieron a nadie en la barrera. Pucheta ordena a sus hombres. Y lo saca Ferrari. Fíjate que le dice. Ferrari, sí. Para afuera vos. Sí. Pega por afuera de la barrera. Bueno, la barrera, si ya respeta la distancia reglamentaria, es un acierto. Pega por afuera. Irá al 10. La orden de Broggi. Pega el arco a la barrera. El rebote, Vega. Barrera otra vez, señores. La pelota le va a caer ahora a Cáceres, que tiene que cerrar la jugada porque se arma un lío bárbaro. Regaló Cáceres la pelota en la mitad del terreno de juego. Se durmió 9 Sánchez. Recupera Melo. Tiene la de lujo. Gana lateral. Será saque de banda para el Boys. Bueno, pero contrariamente a lo que podíamos pensar. A ver, seguí, Maxi. Apura ahora Senato. Balón para Hernán Grana, no la pierda porque se da un lío bárbaro. Le cayó la pelota a Melo. Distribuye Melo. Ahora a Senato. Lo personal de la bala a Senato. A Senato hasta el fondo del centro de Melo que venía. Despeja el número 8. Batiguelli. Le cayó a Nahuel Luján. Pelotazo de Luján. Tavares en los tiempos con la cobertura. Para jugar ahora con Cáceres. El pelotazo de Cáceres. Falta de Tolosa. Sí. Lo enganchó Tolosa, falta el 9, tiro libre para San Miguel. Te decía, Maxi, contrariamente a lo que podíamos suponer, el penal fallado, lo que hizo fue tonificar All Boys. Por lo menos asumió la postura de que tiene que jugar en campo rival, de que tiene que ser protagonista y de que tiene que jugar más adelante. Veremos si esto le alcanza, porque aquí obviamente entran a tallar otro tipo de cuestiones. Cuando All Boys se adelante van a aparecer los espacios. San Miguel tiene hombres rápidos y puede lastimar, obviamente. Pero All Boys, después del penal fallado por Tolosa, que elevó, recordemos, a los 11 minutos del segundo tiempo, un penal, sí. Parece un poco más decidido a atacar. Yo le digo, All Boys está para meter ya un par de cambios. Otro delantero. Sí. Un poco más de compañía para Tolosa. Que haya algo más de preocupación para los centrales de San Miguel, Morales. Ha levantado un poco su nivel Melo. Allí conduce Melo. Apertura para Hernán Grana. Pide Tolosa en el área. Grana juega la corta para Asenato. Asenato devuelve para Grana. La pisa Vega ahora. No está bien Vega, Regala la pelota Vega. Recupera la buen Luján. Cortita juega primera para Battaglini. Falta. Falta de Bobone, pero de primero había sido falta de Cáceres. Sí, primero había sido falta de infracción de Cáceres. Sí, yo suscribo, Yo pondría otro delantero ahora. No sé si no es tiempo de Calone, como para tratar de desnivelar por las bandas. No sé, me parece que sería una buena alternativa.
Yo te digo, la verdad, me encantaría ver al pibe Torres, pero si no ha jugado en todo el campeonato... No sé si es el contexto. Claro, no sé si es el contexto ideal para jugar. Despeja Jonathan Ferrari y divide en la mitad del terreno de juego. Pelea, pero pierde Vega. Tolosa le cometía falta a Vega en la mitad de la cancha. Quedó tendido Vega, ya se pone de pie. Pelota ahora para Nahuel Luján. Recostado sobre la punta izquierda de la marca de Tobías Bobones. Sigue Luján, amaga centro, ahora sí. Tira centro Luján, pasadito, piden penal. Que nada, dice Broggi. Arriba, arriba. Le dice a Catriel Sánchez. Y yo le digo, Morales. Bueno. Mancha hubo, Sí, si no, a ver, si cobró el penal que le cobró de Peter Martínez Grancia a Vega... También pudo haber cobrado Broggi este penal, porque fue un agarrón de Ferrari a Catriel Sánchez. Mancha seguro, güey. Me parece que los dos se venían agarrando, es cierto. Cuando ha quedado en el piso el número 8 de San Miguel, me parece. Y estamos hablando de Batichelli, sí, señor. Acalambrado el 8 de San Miguel. Que tiene estos suplentes, 12 Alan González, 13 Postel, 14 Real... 15 Ferrero, 16 Benítez, 17 Escobar, 19 Rizzo Patrón y 20 Müller. Bien. ¿En Albois? ¿Lo repasamos? Lo repasamos. 12 Libares, 13 Coronel, 15 Figueroa, 16 Calones, 17 Salas, 18 Gallo, 19 Torres y 20 Ibáñez. ¿Hace dos pidas Salas? Puede ser, ¿eh? Puede ser una alternativa. Vamos para jugar. Vos ponete a pensar, Maxi y Rodrigo también. Ya llegamos en el momento complicado del partido de Grana, 15 y 20 minutos del segundo tiempo, en donde las piernas empiezan a flaquear. Salas por Grana. Y yo te digo que sí, es una alternativa, obviamente. Grana termina todos los partidos al límite de lo físico, me parece. Veremos si se viene el cambio nomás en el equipo de los Polvorines. Tuvo una buena chance, Old Boys, obviamente un penal desperdiciado siempre, es una buena chance, pero obviamente tampoco nunca lo merecía o no lo hubiese merecido. Ian Escobar va a entrar y creo que Benítez, me parece. Sí, Benítez. Se va el 8, se fue el 8 ya, Batichelli, iba a entrar el 17, Escobar. Está también parado el 16, Benítez, no sé si se vendrán los dos o si será uno solo. Por ahora... Monasterio, tranquilo en Albois, ¿eh? O por lo menos es la impronta que da. Allí levanta el pelotazo, Hernán Grana, lo van a buscar a Tolosa. El pelotazo no fue bueno. El rebote le cae a Cenato, atención, ¿eh? A Cenato, hasta el fondo. Sigue a Cenato, hasta el fondo. A Cenato, falta de Luján, ¿eh? No. ¿Vos sabés que le tocó la pasada, eh? Me parece que no, ¿eh? Bueno, no lo sé, la verdad. No, estoy parece que no, para mí le tocó la pasada, ¿eh? Puede ser. 16 por 8, 16 por 8... Marco, Matías Benítez, perdón, por Batichelli, que ya había abandonado el campo de juego. Y se viene el 17. Y se viene el 17 por el 10. Se va Luján, precisamente. ¿El 10 se va? Se va el 10. Debe estar cansado, obviamente. Y lo reemplaza el número 17, Ian Escobar. Escobar. Exactamente. Bueno, veremos si se puede poner la capa de conductor... Escobar, como la tuvo en el primer tiempo y en parte del segundo, Nahuel Luján. A ver, principalmente Escobar se mueve como una suerte de carrilero por el sector izquierdo. A veces es más marcador de punta por ese sector que carrilero. Va a armar la línea de cuatro en el medio. Exactamente, va a ser línea de cuatro. Va a jugar con un 4-4-2 más específico, si se quiere, el equipo de los Polvorines. Sí, sí, fíjate que... Pasó a la mitad de la cancha Granz. Escobar ya está jugando como marcador de punta por el sector izquierdo. Y pasó Granz y en Albois se viene Gallo. Bueno, creo que será, lamentablemente, será para en reemplazo de Tolosa. A mí me gustaría verlo con Tolosa, Gallo. Sí, no creo que sea posible, la verdad. Pero bueno, veremos qué es lo que decide. Le dije que tengo ganas de ver al... El técnico Monasterio. Delantero, ¿no? Sí. Bueno, veremos, Morales. Ese trabajo de Gallo que vimos en las primeras fechas, sobre todo en el debut acá en Floresta. Esos dos primeros partidos, me parece. Sí, me parece que sí. Fue de mayor a menor, digamos. Aguánteme, la pelota le queda a Sosa, le pega el arco. El rebote en Ferrari, otra vez le cae a Sosa. Sosa la cambia todo el sector izquierdo del campo de juego. Allí aparece Ian Escobar. Escobar que la juega atrás. El centro de Cardoso que venía, despeja a medias Tavares.
El rebote le cae a Granz. Se pasó Granz. Y ahora la pelota es para Vega. Vega. Y el pase no fue bueno. Vega rebotó en la mitad de la cancha en el número 16, Benítez. Le cae ahora el balón a Tobias Bobone. Bobone con el revés del pie lo va a buscar a Tolosa. Tolosa quizás sea lo último. Me pregunto. Ya veremos. Apertura de Tolosa. Balón para el Toto Melo. La pide en la mitad de la cancha Cáceres. Melo levanta. Pelotazo largo para Antilef. El centro de Antilef. Atención a las manos de Joaquín Pucheta, que se queda con esa pelota. Yo creo que el que puede salir es Antilef. Ha aportado muy poco hoy al equipo de Monasterio. Y veremos cómo funciona si tiene que jugar con doble 9. Yo le digo, para mí, hoy el que está para salir es Vega en Albois. Sí, sí, no ha jugado bien, es cierto también. Pero bueno, tampoco no ha sido un buen partido de ninguno de los mediocampistas del equipo. A ver. 18 por 10. Anótelo, Morales. Sí. 22 minutos, 18 por 10. Entra Gallo, Agustín Gallo. Me gusta el cambio, Bueno, veremos cómo se ubican, digamos, ¿no? Ahora sí. 4-4-2. Antilef por la izquierda, Zenato por la derecha. Y si Albois tiene que tirar un pelotazo, que haya un delantero más, una compañía más para Tolosa. Sí, es cierto. Vamos a ver si el que sale del área es es Tolosa, básicamente. O el que sale es Gallo, aunque en principio se coloca Gallo por el costado izquierdo de la cancha. Allí levanta la pelota Grana, devuelve con la misma sutileza el 6 Facundo Cardoso. A usted le gusta así, ¿no? Hay momentos en que el partido exige así, ¿eh? Para arriba. Exige jugar para arriba, sí, sí. A ver, vos no tenés acá los marcadores centrales del Barcelona de Guardiola. Tenés marcadores centrales que son normales, o sea... Que inclusive, te digo, en algunos casos están para eso, para rechazar de punta y para arriba. Allí lo van a buscar a Gallo. Aguanta Gallo, después pierde en la segunda jugada. El rebote posibilita la proyección de Bobone hasta el fondo. Bobone quería centro, pero corta. El 4 Manetti la saca por un costado. Amigas y amigos, lateral. Que será para el Boys, que imagino llenará el área de centros, Desperdiciado. El lateral no fue bueno, sí señor. La segunda jugada es por parte de Ferrari. Había posición adelantada, sí, de Gallo, señor. Que volvía. Será salida para San Miguel. ¿Se vendrá Ibáñez en Albois, Morales? Y yo creo que es una alternativa. Es la primera. A ver, yo pensé que Ibáñez iba a ser la primera alternativa de cambio, vamos a ser sinceros. Un poco para tratar de generar juego, que es lo que le ha faltado al Albois. Vos tenés en todo este partido. Figueroa, ofensivo, ¿no? Figueroa en la mitad de la cancha. Sí, a ver. Puede ser Calone, aguánteme. Allí el pelotazo al área y es córner. Cedido por Tavares. Será tiro de esquina para San Miguel. Que de la nada, levanta la pelota con dos o tres hombres y ganó un córner, San Miguel llega muy fácil con pelota aérea, con pelotazos aéreos que complican. ¿Por qué? Porque ya tomaron nota de que Mitre le cuesta salir, le cuesta dar el paso adelante. Y a veces esos centros bombeados que van al corazón del área pueden generar alguna duda en los marcadores centrales. Levantará Ian Escobar. Tiro de esquina para San Miguel. El centro de Escobar que venía. Anticipa bien allí Gallo en salida. Y la pelota ahora para que corra Zenato como una bala. Bueno, pica Zenato como una bala. La pide Vega, la pide Gallo también a Zenato con la personal. Se engolosinó el 11. Y perdió la pelota Zenato. Levanta allí Ian Escobar. Rechazo a medias de Santiago Cáceres. Balón para el Toto Melo. Pisa la pelota Melo, arriesga Melo. Ganó Melo, sale bien Melo. Buen segundo tiempo del 8, Sí. Buen segundo tiempo de Melo, Morales. La juega en cortada para Santiago Cáceres. Cáceres y la apertura sector izquierdo del campo de juego. Allí está Bobone. Bobone y el pase atrás para que el fútbol vuelva a empezar. En los pies de Tavares. Tavares y Ferrari. Ferrari con Grana. La pelota del Boys, el partido por ahora de ninguno. 0-0 empatan. Grana la juega para Gallo. Aguanta bien Gallo. Pivotea bien Gallo. El pase atrás que venía para Grana. Ahí lateral para el Boys. Lateral para el equipo de Monasterio. 25 y algo más. La juega Grana. Lo van a buscar a Tolosa. Sale a jugar Tolosa. La pide el Toto Melo. Pelotazo para Gallo. Anticipa bien. El número 2, Quipes. Y la cobertura. Y la contra. Será ahora para San Miguel, amigas y amigos. Porque se la lleva Sosa. La juega bien Sosa. Allí al sector derecho del campo de juego. Aparece solito el número 11, Iván Antunes. Antunes que pisa la pelota. Será balón para el Boys. Para el equipo de Monasterio, Morales. Sí, a ver, se prepara, me parece, una variante en el equipo visitante. Rizzo, creo... Rizzo Patrón. Rizzo Patrón y creo que el otro es Müller.
Puede ser, 19 y 20. Sí. Me parece que va a agotar variantes el equipo de los polvorines. Lo que... Sí. Lo que no veo es si hubo cambios o hubo modificaciones, o va a haber modificaciones en el equipo de Monasterio, ¿no? Y por ahora hay poca charla entre Monasterio y sus colaboradores. Sí, exacto. Bueno, este es el momento bisagra del partido, ¿no? Porque Olbois está en esa indecisión de que si se adelanta unos metros y lo sale a buscar en forma definida, por ahí se desprotege atrás y recibe una contra. Pero es cierto, hizo los cambios como para hacer ese juego, digamos. Tiene que ganar, Olbois, para sí, además en este momento está jugando con dos delanteros de punta. Y además está jugando en estos momentos un poco más afirmado, si se quiere, en la zona central, porque levantó el Chico Melo. Y porque evidentemente San Miguel está más cansado. Conduce Melo, pelota para Senato, atención, si la cambia, si la juega el área, puede estar. El centro a Senato, el centro no fue bueno. Lateral para el Boys. Bueno, a Senato está en un momento Usain Bolt, ¿no? Que corre él más rápido que la pelota. Sí. La verdad... Hay que saber esperarlo a Senato, sí, ¿eh? Sí, en este momento me parece que no es la mejor alternativa. Se vienen los cambios en el equipo visitante. 14 por 7. No. No anda el tablero, ¿eh? No anda el tablero. Ay, qué momento. No anda el tablero, creo que por lo que vi se va Battaglini. A ver. Y se va el 9 también, ¿eh? El 7 y el 9. Se van el 7 y el 9, es verdad. Y entran 10. Antes calentaban Piso Patrón y Müller, pero no sé por qué. Hubo tantos movimientos en el banco de San Miguel. A ver. Bueno, salen... 15 por 8, ¿puede ser? No, 15 por 9. 15 por 9, ¿puede ser? Sí, Ferrero. Ferrero y el otro cambio. El tablero de regalo, Morales, ¿eh? La verdad, se la debo, ¿eh? Como diría un personaje. El 20 entró, ¿eh? No. Entró el 20 de San Miguel. ¿El 20 también, Müller? Sí, David Müller. Bueno, fíjate que el tablero no marcaron el cambio y se sigue jugando el partido, ¿eh? La va a tener que devolver ahora el número 3, Peter Gans. Tome nota, Morales, si está amable, que hay un lío bárbaro con los cambios, ¿eh? El cuarto todavía ni se enteró que entró Müller. A pura grana, pelotazo para Gallo. El tema de Olbois ahora es que teniendo a Gallo tiran todas las pelotas para el 9. Para el, sí, es la tentación. Para digamos, Gallo. No jugar... Yo sé que es una tentación, pero si vamos a tirarla, tirémosla con propiedad, con criterio. Bueno, es lo que le ha faltado a Olbois durante todo el partido. Bueno, clarificamos, relator, sí, los cambios, las modificaciones. Entró el número 15 Ferrero, salió el número 7 Battaglini, sí. Entró el número 20, David Müller, y salió el número 9, Catriel Sánchez. Bueno, buen partido de Sánchez, ¿eh? Sí, exigiendo, digamos, dirigiéndose en el único delantero de fuste, digamos, que mostró el equipo de el Zapito Colioni. Está parado ahora Ferrero como delantero. Ferrero es una suerte de extremo, digamos, en determinado momento puede jugar como volante también. Lo cierto es que San Miguel me parece que... Obviamente quiere salir un poco, no quiere defender tan cerca de del arco de Pucheta, ¿no? Puso mucho rapidito, pero poco delantero. Sí, sí. San Miguel, por ahora. Bueno, y veremos qué alternativas maneja Monasterio como para hacer cambios en estos últimos minutos. Ibáñez hace rato pide pista, para mí hace rato debía haber entrado el 20. Sí, y entrará con el 19 Torres, yo la verdad que no lo veo, pero... Por ahí le quiere dar unos minutitos al chico que viene de Liniers, a quien conoce... De pibe, ya de tras haber sido campeón en el torneo de la primera D hace algunos años. El tema, Morales, es que ahora algo está plantado para jugar con dos hombres por las bandas para tirar centros. Sí, y entonces, no tiene las mejores versiones ni de Acenato ni de Antilef. Claro, pero digo, vos querés sacar a Antilef o a Acenato. ¿Quién puede entrar por la banda para tirar un centro? ¿Salas? Y Salas, sí. Allí levanta Müller, pega la pelota en Ferrari, tiene que sacar Bobone, atención, ¿eh? Se durmió Bobone, le cae la pelota al 11, Antunes busca centro, lateral. Antunes gana lateral. Sí, es cierto. Bueno, el partido está planteado así. Y en está este para Salas, Morales, ahora, ¿eh? Sí, en este contexto donde faltan 15. De la derecha se ve, ¿eh? Ahora sí. Faltan 15 más el descuento. San Miguel. Ganó un córner, ¿eh? Ganó un córner. Le va a pegar Müller, el 20. Apuesta la pelota parada al equipo visitante. ¿Eh? Hay tiro de esquina para el equipo de Colioni. 30 y algo más de este segundo tiempo. Ojo los agarrones en el área. Broggi advierte. Hay córner para San Miguel. Atento Broggi a cada uno de los agarrones, como dijo Morales. El centro que venía con rosca atropella al 6. El cabezazo afuera se lo perdió.
afuera se lo perdió. Atropelló primero Cardoso. Después creo que el 2. Kipes era quien finalmente erraba el gol. Clara, lo tuvo San Miguel. Primero Cardoso, después Kipes, se salva el equipo de Buenos Aires. Clarísima, clarísima. Creo que la más clara de este segundo tiempo. Sí. Dos veces ganó en el área el equipo visitante. Insoluble, es verdaderamente. Usted me dice, Olwey recibió 5 goles nada más. Es un milagro, cabezón. Es un milagro. En lo que va del campeonato, le digo la verdad, es un milagro, verdaderamente, porque defiende tan mal la pelota parada. Bueno, a Cardoso ya lo conocemos también, ¿eh? Sí. Sí. Que Cardoso gana de arriba no es ninguna novedad. No, seguramente. La verdad, digo, ¿no? A ver, Olwey le cuesta. Uy, qué bueno, pasó. Hay falta de Ferrari, me parece. Lo roja. Hay falta de Ferrari, lo van a echar, ¿eh? Lo van a echar, lo roja. Echaron a Ferrari. Sí, señor. Expulsado Jonathan Ferrari. Se queda con 10 Olwey por un manotazo al 15 Ferrero, el recién ingresado. Le dije, lo van a echar a Ferrari. Expulsado Ferrari nomás. Bueno, verdaderamente infantil lo que cometió Ferrari, porque a la pasada le mete un manotazo con una jugada. Y fíjate, cabezón, perdóname. Se dio vuelta a Monasterio y le dijo, Maxi, venite. Se viene Coronel para la cancha. Se viene Coronel, obviamente. Afuera Ferrari por un manotazo. Obviamente va a perder también la posibilidad de ser capitán por un mes. Esto es lo que menos importa, en realidad. Infantilismo, ¿eh? Infantil. Ahí Ferrari intenta excusarse, defenderse, como que lo tocó con el hombro. No, pero Ferrari no se queja mucho, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, compromete Olwey este. A ver. Este cierre de partido por una chiquilinada del capitán de Jonathan Ferrari. Broggi hace señas como para que el cuerpo médico ingrese a atender a Jorge Ferrero. Absurda expulsión del número 6 de Olwey. Bueno, si antes le dije que San Miguel estaba para ganarlo. Imagino ahora los últimos 15 minutos, supongo, más o menos. 12 más el descuento. Sí, serán 15, 16 minutos. Sí. Será un hervidero el área de Olwey ahora. A ver, es lógico también. Ya le digo que se va a ir Tolosa para cuando entre Coronel, ¿eh? Sí, casi seguro. Tolosa se sí, va. Sí, sí, ahora sí. Sí, sí. A ver. 9, 3, sí. 13 por 9, exactamente. Que no está bien físicamente Tolosa, ¿eh? ¿Hay silbidos para la salida de Tolosa Morales? ¿Puede ser? No, me parece que para el que hay silbidos, básicamente es para la actitud que ha tomado Ferrari, ¿no? No, no hay muchos aplausos con la salida de Tolosa, ¿eh? Bueno, Maxi Coronel, a jugar en Olwey. Para ordenar la defensa, le digo la verdad, sí. Esta es la defensa que yo quisiera que se consolide en Olwey, ¿eh? Tavares Coronel. Esta es la dupla central que a mí me gustaría que se consolide. Digamos, porque es la que me parece que más seguridad le puede dar al equipo de Monasterio. Pero no quedó como capitán Coronel, ¿eh? No sé quién quedó como capitán. De acá no se ve Brazalete. No, la verdad que de acá no se ve. Ah, Grana puede ser, ¿eh? Grana puede ser, sí, sí. Bueno, tiro libre, amigas y amigos, para San Miguel. Sosa y Müller. El centro de Müller con Rosca. Se pasaron todos, se la saque de arco. Bueno, ¿cómo se ordena Olwey ahora para seguir en la fase ofensiva con 10? Y yo creo que va a tener que hacer el mismo trabajo que venía haciendo hasta ahora. Tal vez Coronel un poquitito más adelantado. Tal vez, digo, tampoco es cuestión de desesperarse y tratar de ir a ganar un partido que en los papeles hoy no parece ganable, ¿no? Ahora no parece ganable, obviamente. No hay que desesperarse. Me da la impresión de que hay que seguir apostando a este buen momento de Melo. Alguna corrida de Acenato que pueda complicar. Allí corre Acenato, precisamente la salida de Pucheta. Manotazo de Pucheta, impecable, ¿eh? Atentísimo Pucheta. En la mitad de la cancha la pelota le queda a Santi Cáceres. De criterioso ingreso el 14, ¿eh? Sí, no ha tenido demasiada intervención tampoco, ¿no? Apura y pierde Melo. Estas son las cosas de Melo, cabezón, que hay que corregir. Recupera Gallo. Balón para Alejo Antilef. De poquita aparición en el segundo tiempo, ¿eh? La pisa Antilef. Lateral para Olwey. Ahora sí, 35. Este es el momento en que más que nunca necesita Olwey de un Antilef metido en el partido, ¿no? Sí. Comprometido, que la pida, que la maneje contra la suela. Me sorprende realmente que no esté jugando Ibáñez en Olwey, ¿eh? Sí. Realmente lo digo. Creo que
decisión de Ferrari lo ha trastocado los planes iniciales que tenía Monasterio. Para Gucci hay que ir a buscarle igual, Clarísimo. Bueno, déjame que me parece que lo que pretende en este momento... La bajó bien Gallo, aguánteme Morales. No tiene nadie, no se acerca a nadie. Aguanta Gallo, la juega atrás. Buena pelota para Cáceres. Cáceres que la cambia para Antilef. Antilef con Asenato. Pisa y pierde Asenato. Recupera Ian Escobar ahora. La sacan por un costado. Balón para Müller. Anticipo de Alejo Tavares. Lo van a buscar a Gallo. No hay nadie en la mitad de la cancha. Pelea Gallo. Ganó Gallo. El balón hacia atrás para Grana. Ataca Hernán ahora. La tira larga Grana. Corre Grana. Gana lateral. Sí, es para el Boys. Será balón para el Boys. Buen compromiso de Gallo. Buena proyección de Grana. La pisa y pierde Cáceres. Y se enoja la gente. Y sigue ahora con la pelota. Sosa. Y vos sabés que no se le fue, No sé si se fue toda, Vos sabés que no se le fue la pelota, pero cobran que es para el Boys. Deberá apurar Hernán Grana. Vení, le dice a Cáceres. Innecesario igual el lujo de Cáceres, sí. ¿No? En la zona central. Quedó compungido el hombre del Boys con la jugada personal que perdió allí. Tanto Melo antes como Cáceres ahora perdiendo pelotas infantiles. Por ahí le falta el roce, ¿no? Advertir, digamos, que en determinados momentos hay que hacer la jugada más simple. Apura Müller. Pelotazo para Sosa. Atención, el centro de Sosa que viene y devuelve Bobone. El balón será otra vez para el elenco de los polvorines. La juega Sosa. Balón para Müller. Si llega buena. Hasta el fondo Müller, el centro con Rosca. Atención a las manos. Deslizando Mite, querida mía. Y que se queda con la pelota. 38. En 38 minutos, le digo, el partido está partido, vale la redundancia, Sí, sí, sí. En estos momentos puede ser para cualquiera de los dos. Se viene Ibáñez. Sí. Y se viene... Me parece que se viene Salas, ¿Salas también? Me parece, Veremos. Creo que Ibáñez es seguro. Sí, Ibáñez lo vi, seguro, el número 20. Sí. Ganó bien Gallo, atención. Pelota para Senato, córner. Córner para el Boys. Hay tiro de esquina para el equipo de Monasterio. Entró bien Gallo, cabezón, Sí, por lo menos para la tarea de la recuperación de la pelota. Todavía no ha tenido ninguna chance clara, propicia, a pesar de su 1.96 m. Veremos si en esta jugada de pelota detenida se viene, ¿no? La va a jugar Alejo Antilef. Hay córner para el Boys. Va Coronel, va Gallo, van todos. El centro que viene, manotazo de Pucheta para despejar. Y la pelota que le va a quedar al Toto Melo, juéguela porque lo comen. Juéguela al área porque lo comen. Engancha Melo, es buena. Engancha Melo, quiere la falta, no le dan. Melo que le pega el arco afuera. Afuera, desviado. Salida para San Miguel. Vamos con los cambios. Segundo tiempo, 39 minutos. Se ingresa número 20, Ibáñez. Sale el número 7, Antilef. Y veremos si ahí se produce también la última variante. Sí, señor. 16 por 11. Thiago Galone, finalmente, es el que ingresa. Se va el número 11, lo decíamos. Tomás Asenato. Ofensivo los cambios de Monasterio y al Boys juega con 10, Sí, es cierto, es cierto. Trata de prevalecer en terreno rival, o por lo menos jugar en terreno rival, digamos. Eso garantizaría que San Miguel no pueda llegar hasta el arco de Lisandro Mitre, eso está clarísimo. Lo cierto es que vamos a ver cómo se dispone. Calone viene a jugar aquí, cuando digo aquí, por el costado derecho. Sí, Calone claramente no es delantero centro como jugó el segundo tiempo en Caballito y realmente padeció el segundo tiempo. Exacto. Acá Calone puede hacer otra cosa. Esperemos. En la derecha, ¿no? En la banda. Sí. Apura Ian Escobar. La pelota le cae ahora a Müller. Müller que la juega con Escobar otra vez. Se dio vuelta, le perdió la vista al balón. Y será saque lateral para el equipo de César Monasterio. 40 minutos ante el cántico de la gente de aliento. Y de un poquito más. Yo creo que se van a jugar entre 4 y 5 minutos más. Cuando y puede ser un poco más, Sí, sí. Cuando el árbitro da la seña clara de que fue lateral y no posición adelantada, ¿no? Como para seguir... la continuidad del juego. La juega Hernán Grana. La baja Gallo para Calone. Estaba fuera de la cancha Calone. Sí, Gallo casi también, Sí. Hay... hay lateral para San Miguel. José Cardoso. Cardoso que apura. Allí Kipe. Me ha gustado el 2 de San Miguel también, Kipe. Buena tarea del número 2 de San Miguel. Te digo algo, o sea...
San Miguel ha realizado en líneas generales un buen partido, ha jugado mejor que All Boys. No sé si tendrá en sus planes en estos últimos minutos, a ver. La juegan, atención, para Ebron Santunes, el centro de Antunes, rechaza a medias Tavares. El rebote le cae ahora a Cardoso, encara a Cardoso, le quiere pegar. Sigue Cardoso, apertura para Ian Escobar, centro para Cardoso, otra vez le queda para la zurda, Miuno tampoco le puede pegar. Rechaza a medias Hernán Grana, el rebote ahora para Escobar, le cayó a Mitre en las manos. Le cayó a Mitre en las manos. Otro buen remate de San Miguel, que le digo, si se anima, si tiene ganas, si tiene tiempo, está para ganar el equipo. Ahí de está, esa es la clave, lo que acaba de decir nuestro relator. Si el equipo visitante se anima, si tiene ganas, si se da cuenta de la fragilidad y el cansancio de All Boys, me parece que el equipo del Zapito Colioni se puede llevar los tres puntos. Lo único que le falta al equipo de Colioni hasta ahora para mí es un delantero que la empuje. Porque tuvo varias quedaron ahí. Sí, ahí, es cierto. Se viene Ferrero. Se viene Ferrero por la punta izquierda. Atención. Encara Ferrero, quiere pegar. Sigue Ferrero con la pelota. Atrás para Miro. Atención. Miro otra vez para Ferrero. Entra allá, le pegó el arco. Trabó bien a Tavares. Trabó bien Tavares. Buena repetición del chico de All Boys. Sí, ya le digo que a esta altura Grana está jugando no de regalo porque no haya cometido alguna infracción, sino porque todo... Allí se la lleva el pollo Ibáñez, aguánteme. Sí. Punta izquierda, sigue Ibáñez, encara Ibáñez. Balón para Gallo, no se muestra nadie. Pelota atrás para el Toto Melo ahora. La pide Calón en posición adelantada. Levantan para Calón, estaba adelantado Calón. Claramente. Estaba adelantado Calón. Bueno, no, lo que le quería decir. Grana ya no da más. Desde lo físico no da más. Los rivales advierten que hay que venirse por ese costado, por la derecha de la defensa de All Boys, y entonces le hacen el 2-1. Tendrá que estar mucho más atento Calone para hacer los relevos y para acompañar, digamos. Entró bien Escobar para jugar mano a mano con Grana. Sí. Apura San Miguel en el final. 43 tenemos. Recordemos, en All Boys se fue expulsado Jonathan Ferrari. Ferrari por una infantilidad, un manotazo inentendible, inentendible porque fue sin pelota. Allí recuperó bien Cáceres. Balón para que corra ahora Calone. Lo mataron a Calone. Kipes va a llegar impecable, como en todo el partido. Para que salga jugando ahora Pucheta con los pies. Balón para Facundo Cardoso. La juega Cardoso. Se hizo un lío bárbaro en la mitad de la cancha, pero salió aireoso. El 16, Benítez. La juega para Escobar. Otra vez para Benítez. Falta. Falta y tiro libre para San Miguel. Que es más incisivo y que propone mucho más ahora que el equipo de Monasterio. Sí, porque tiene un hombre más y porque aparte se dio cuenta del cansancio que invade a la mayoría de los jugadores del Boys. Yo creo que es un buen... A ver, en este contexto es un buen punto, digamos, el equipo de Monasterio que puede... Regalaron la pelota, le cayó a Calone. Calone la juega para Gallo, se mete Ibáñez. Sigue Gallo con la pelota, la persona de Gallo hizo bien. Métase en el área Gallo, si la cambia está Ibáñez. Sigue Gallo, quiere correr Gallo. El centro que venía, se pasa Ibáñez. Se pasó el pollo, pero le hizo bien Gallo. Llega Melo allí por esa pelota. Bien Melo, buena cobertura, buen cruce. Hasta el fondo Melo. El centro de Melo no se tuvo fe, recupera Manetti. No se tuvo fe Melo para ese centro. Pero buena patriada, primero de Gallo, después de Melo Morales. Está lindo el partido, está lindo el final. Pelotazo ahora para Ian Escobar, a medias Tavares. Se viene San Miguel ahora. Ataca Müller, la pide Escobar por la izquierda. Pelotazo para Escobar que va a llegar. Sí, llega Escobar allí, mano a mano, cara a cara, ante Hernán Grana. La juega Escobar allí, pelota para Ferrero. El número 3, Grace, con esa pelota. El centro de derecha que venía. Corner, barco, corner. Corner para San Miguel. Tiro de esquina para el equipo de los Polvorines. Lo tuvo All Boys. Responde San Miguel. Final para el infarto aquí en Floresta. Sí, cuando ya se va a venir el adicional que va a marcar el cuarto árbitro, Lucas Comesaña. Cuatro minutos más. Y le digo, se quedó cortito, ¿eh? Me parece que sí. Igual yo hubiese agregado uno más, cinco, no mucho más tampoco. El córner será para San Miguel. Será tiro de esquina para el equipo del Zapito Colioni. El centro que viene, atención, a las manos de Mitre. Que domine, que se queda con esa pelota. A ver. Apura Mitre. Corría, pero no llegaba el Pollo Ibáñez. En la mitad de la cancha, atención. Pelota de Canones para el Pollo Ibáñez. Pelota para el Pollo Ibáñez. Mano a mano. Cara a cara con Pucheta. Ibáñez. Tapa Pucheta. El rebote Ibáñez. Se engolosinó con la pelota. Pelea Ibáñez. Sigue Ibáñez con la pelota. No se muestra nadie. El pase atrás para Gallo. Quiere pisar la pelota. Recupera el 4 Monetti. Recuperó Manetti, lo tuvo Ibáñez en la última, lo tuvo el Pollo, tapó Pucheta Morales, explíquemelo por favor. Tapó Pucheta Morales, tapó Pucheta, impresionante el arquero.
Sí, allí igual está la pelota. Balón para Canone. Falta. Falta, falta, falta. Tiro libre para el Boys. ¿Qué le digo? A pura Alfundia. De la mano de Corridas. De la mano de Melo. De la mano del ingreso de Gallo. De la mano de una pelota en profundidad. Lo puede ganar en el final. Bueno, azaroso en realidad que esa pelota le haya quedado a Ibáñez. Ibáñez definió muy mal, hizo todo bien hasta que llegó el momento de patear. Pateó al bulto, Pucheta obviamente con todo su cuerpo cubrió y después entre Gallo y el mismo Ibáñez no pudieron resolver una situación favorable. Olvés estuvo cerca, con un hombre menos estuvo cerca de la victoria en tiempo de descuento. Eso marca las claras que el equipo rival también defendió mal y que el resultado todavía no está cerrado. ¿Morales? Sí. 47 minutos de 49. Sí. Alvarez está para ganarlo ahora, ¿eh? Está para ganarlo ahora, en esta jugada. Ahora. En esta jugada nada más. Y ya le anticipo el podio, si quiere. El número 8, Melo, ha sido el mejor jugador del equipo del Monasterio. ¡Ay, tiro libre para el Boys! Yo me tomo un minuto más. Bueno, si puede me ser. Parece bien. El Pollo Ibáñez que acomoda. ¿Será Coronel? ¿Será Tavares? ¿Será Gallo? Levante, Ibáñez, atención, la pelota. Descuelga bien Pucheta. Joaquín Pucheta. Y el pelotazo largo que viene ahora para que la baje Sosa. Mete bien el cuerpo Hernán Grana. ¿Falta de Corona o offside? Offside. Será salida para el Boys. En el Boys me gustó Tavares. Sí, no, no fue tampoco tan inquietante, digamos, no fue tan inquietado. En líneas generales hubo un buen primer tiempo también de Asenato. Sí. Pero. La pisa allí, Calone. Y regala la pelota. Esas son las cosas que tampoco se entienden de Calone, ¿no? Sí, es cierto. En la mitad de la cancha recuperó Melo de buen segundo tiempo. Sí. El pase hacia atrás para Grana. La proyección de Hernán. 48 de 49. Personal de Grana. Apertura para Melo, juéguela. Apertura para Melo, juéguela. Balón para Gallo, la peina Gallo. Lo van a buscar Ibáñez. El rebote para Calone que no llega. Será balón para San Miguel. La última será para el equipo de Colleoni. 30 segundos finales. De lujo la hacía Sosa. Parecía falta que siga ese árbitro. Y el final será para el Boys, parece ser. Con Tavares que levanta. No hay nadie, ¿eh? No hay nadie. Está muy partido el equipo. Recuperó Sosa. Otra vez le cae a Tavares. Tavares que toca para Melo. Conduce Melo, el mejor del Boys del segundo tiempo. Balón para Ibáñez adelantado. Y se va a terminar. Y se va a terminar el partido. Sabe que me parece que no lo era, pero... 10 segundos finales, veremos si adiciona uno más. La última será, parece, para San Miguel. Ataca Yara Escobar, recuperó Grana, final. Final, final del partido. Han empatado sin goles en Floresta. Al Boys y San Miguel, 0-0. Bueno, al final termina siendo un punto, no sé si va a festejarlo el Boys, pero por lo menos no va a lamentar, digamos, el hecho de no ganar. Porque se quedó con 10, porque terminó en algún momento apretado por el equipo visitante. Es cierto, también nos queda la imagen del final, ¿no? Esa corrida de Ibáñez, que queda mano a mano, cara a cara con Pucheta, y que el arquero chaqueño termina salvando, digamos, en un partido que fue de trámite menor, de desarrollo parejo, en líneas generales. All Boys se va con una mueca, digamos, que... pudo haber modificado y pudo haber mejorado el rendimiento de la semana pasada contra Ferro, pero terminó siendo más o menos un calco, ¿eh? El segundo tiempo terminó jugando mal. Bien. Final. Final de el partido 0-0. Han empatado Al Boys y San Miguel. Ante una buena concurrencia del público en Floresta y recordemos jugando otra vez con uno menos hoy por la expulsión de Jonathan Ferrari, su capitán. Sí, vamos a ver. Insistimos, All Boys debe mejorar si quiere erigirse en protagonista obviamente de esta zona. Próximo partido, domingo a las 16:05 frente a Quilmes. En condición de visitante. Muy bien. Pues final y empate aquí en Floresta. Nosotros nos vamos. Nos reencontramos
cuando el Albo así lo disponga. A todos ustedes, muchas gracias por la compañía. Felices Pascuas. ¡Chau!